Vamos aquí al Parque Paquito Montaner, vamos a echarle un vistazo a la defensa del equipo de los Indios de Mayagüez, Bobby. Los Indios de Mayagüez tendrán a Sid Brin en la primera base. En la segunda base, Guillermo Bonilla tratando de retornar al béisbol de Grandes Ligas. En el jardín corto, Willy Lozado, de los Cardenales de San Luis. En la tercera base, ahí lo vemos, a Luis Quiñones. En el jardín de la izquierda, Vince Coleman. En el central, John Cangelosi. Y en el de la derecha, ahí vemos a Dunbar. Como receptor, Jamie Nelson. Y el lanzador, Ralph Citarella. Bien, se puede esperar un interesante duelo monticular, ya se manifestó como tal, ahí está la ofensiva de los Leones de Ponce, Thompson estará en el jardín central, Lowles en la intermedia, en el bosque de la derecha, Cheo Cruz, Rob Villar en el bosque de la izquierda, como antesalista, Julián Pérez, designado Efraín Vázquez, Gilberto Vargas en la primera base, en el corto, Edgardo Romero, como receptor, Ángel Morris y el lanzador Edwin Núñez, que logró esconde ponche en la parte alta en el inicio del juego. Pasa el primer strike, Citarella a Milton Thompson, que es el hombre de hierro para los Leones esta campaña. Ha jugado todos los desafíos hasta el momento de la tropa de Chiro Canjiano. El segundo strike, esto es ramillete de Navidad de strike. Solamente dos Leones batean sobre 300, Milton Thompson y tú sabes quién es el otro. Sí, señor, el de Puerto Rico, que retornó este año tras 11 años de ausencia de la tropa de... Entonces, se poncha Milton Thompson, hay cuatro outs en el juego, todos ellos por la vía del ponche, todos al tercer strike abanicando. Perfecto, eso parece un duelo interesante en Cupa y Hawkins. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso del partido. Ahora mismo, en estos momentos, yo no cambiaría a Edwin Núñez por Sandy Cupa y Hawkins. Tom Lowles está a la ofensiva. Segunda base, batea para 236, Lowle ha bajado en lo que respecta a su productividad, solamente ha impulsado 12 carreras. Buen lanzamiento de Citarella, el primer strike para Tom Lowle, todavía se mantiene la Liga Nacional, milita con el equipo de los Expos de Montreal, que estará tratando de buscar allí una oportunidad, de al menos de quedarse como jugador de reserva. Bonito slider, alto y afuera. Parejo en un buen conteo en Tom Lowles. Fíjate, una de las razones para que los Leones hayan caído como se han caído es precisamente la poca ofensiva de Tom Lowles, un hombre que ha producido en los últimos años para este equipo. Se produjo el año pasado. Aparte de eso, David Green, que tuvo que ir. Edgardo Romero, que ha estado fuera la mayor parte de la temporada. Efraín Vázquez, que no ha podido producir y siempre es el cañón grande del equipo. Así que cuando todas esas cosas se conjugan, pues es difícil. En el caso de Green, yo creo que lo mejor que hizo fue eso. Irse. Foul. 2-2 el conteo. Yo creo que había jugado en exceso con la fanaticada, no solamente la gran fanaticada de los Leones de Ponce, sino la gran fanaticada del béisbol de Puerto Rico. Muchos de ellos no están asistiendo a los parques, pero estamos esperanzados en que se mantenga como una masa compacta, que por el momento es silente, pero que en el futuro pueda explotar y retornar a este maravilloso deporte. 2-2 el conteo en Tom Lowles. Detrás de Lowles, prevenido para batear, el pelotero de Puerto Rico, Cheo Cruz. Lowles se presenta en su juego número 42, tiene 140 turnos, ha conectado 33 indiscutibles, ha anotado en 16 ocasiones. Leve roce de la pelota con el bate, se poncha Lowles, hay un out del receptor, un foul tip. Hay 5 outs, 5 ponchetes, los 5 abanicando. Eso es, saludos, saludos, ramillete en Cristo. Mira, ahora que viene a bater Cheo Cruz, vamos a orientarle a los amigos fanáticos las estadísticas de Cheo en esta temporada, que es realmente impresionante. Tiene 30, ha celebrado 32 partidos, 122 turnos, 19 anotadas, 37 hits, total de base 61, 8 dobletes, 2 triples, 4 cuadrangulares, 18 carreras empujadas, solamente se ha ponchado 7 veces en 122 turnos, 15 bases por bola, 7 bases robadas y su promedio 303. Increíble, está segundo en bateo en lo que respecta a nuestra pelota invernal, Cheo Cruz. Y el detalle interesante, Bobby, que arroja la estadística es que en 32 juegos ha impulsado 2 carreras menos que el líder en ese departamento en 37, Eddie Vargas, 20 por 18. Es la consistencia extraordinaria de este veterano pelotero puertorriqueño. Y lo que significa para este equipo. Y para el béisbol. Importante. Se fa-
baja, no empiece Ponce esté a 5 arriba o esté a 15 en el sótano. Se faja todo el tiempo, demostrando con su ejemplo qué es lo que hay que hacer en este deporte. Se va de hit al central y finalmente se produce el contacto limpio de la pelota con el bate y salió precisamente del muchacho de Arroyo, Cheo Cruz. Después de 5 ponches en forma consecutiva, Cheo dijo, no, a mí no me van a incluir en esa lista y acaba de conectar sencillo al central. Aspectos interesantes que tiene Cheo, ¿sí? Es un hombre de contacto difícil para luchar, no solamente aquí, sino en la vida. Rob Deer, que es un hombre de poder, aunque hasta el momento solamente ha pegado un jonrón, cabe destacar de que este es su juego número 11, está defendiendo el jardín de la izquierda, el limpia bases del equipo de los Leones de Ponce. No pudieron traer en la parte final de la campaña al jonronero Joe Carter y optaron por traer a este señor que se presenta por primera ocasión jugando en el béisbol de Puerto Rico. Cheo molestando el inicial, bajito al lanzamiento. Cheo Cruz en lo que va de torneo tiene un total de 7 bases robadas que son buenas para él. Está segundo en el equipo de Ponce detrás de Milton Thompson, que ha jugado toda la temporada. En 16 juegos menos que Milton Thompson, Cheo Cruz, que está corriendo en primera, tiene 6 bases robadas menos que Thompson. La situación es buena para robar base con 2 outs. Rob Deer está a la ofensiva. El derecho Citarella entrando de lado. Bajito el lanzamiento. El receptor lo es Jamie Nelson. Uno de 2 casi regulares que ha estado utilizando el dirigente Nick Leiva. El otro lo es el puertorriqueño Ángel Rodríguez, el Pitoco, que fue factor determinante en la victoria del año pasado para los Indios de Mayagüez. Afuera el lanzamiento, luego Citarella, de haber ponchado los primeros 2 hombres, ha permitido indiscutible de Cheo Cruz, boleto gratis a Rob Deer con hombre en segunda, hombre en primera, viene a la ofensiva en la sexta lista Julián Pérez. El equipo de Mayagüez es completo, ese detalle que tú señalas de Jamie Nelson y Pitoco Rodríguez, dos receptores de primera línea en esta pelota, porque Pitoco el año pasado demostró ser un receptor de primera línea. Es importante una temporada donde están abundando los dobles partidos, tener 2 buenos receptores. Julián Pérez a la ofensiva, el derecho Citarella en ligeras dificultades aquí en la primera entrada. Abanicando el lanzamiento en sinker de Citarella, y si baja a la primera base, ellos tienen a Sid Green, a José Virriel y a Roberto Bonilla, que pueden jugar el inicial. En la segunda, a Lyons, a Guillo Bonilla y a René Quiñones. O sea que tienen variedad, tienen versatilidad, profundidad en las diferentes posiciones los Indios. Bajito el lanzamiento. En el corto pueden jugar indistintamente a Willy Lozado como a Luis Raúl Quiñones, que está esta tarde en la tercera, y junto con Pendleton pueden jugar esa base. En los jardines ni se diga. Bonilla, Dunbar, Vince Coleman, Cangelosi, el Bombo Rivera. En definitiva, un equipo completo de profundidad, de velocidad, de buen picheo y de gran ofensiva. Aunque no tienen el poder, pero que eso no les hace daño. El estazo violento, el esfuerzo de Bonilla, doblando de tercera para el tato, viene anotando en carrera. Cheo Cruz retorna a Cangelosi, la pelota al cuadro. Y hay una carrera marcada, impulsada por Julián Pérez con un sencillo al jardín central, dándole la ventaja a los Leones. Sí, toman el comando aquí los Leones de Ponce, abundando sobre ese detalle que tú señalas, esa combinación de segunda y jardín corto para el equipo de los Indios de Mayagüez ha sido realmente efectiva. La combinación ya sea de Luis Raúl Quiñones o de Rosado en el Cior y de René Quiñones, Bonillo, Lyons en segunda, han producido un total de 51 doble matanzas. Eso, están segundo en ese departamento detrás de los criollos, pero siguiendo los pasos a los criollos, lo que quiere decir que realmente es sumamente efectiva esa combinación. Efraín Vázquez, el veterano designado, con par de jonrones solamente pegado y 10 carreras impulsadas. Colocado a la zurda con hombres en las esquinas, Díaz en tercera, corriendo en primera, Julián Pérez. Bola rápida, pero alta y afuera, el primer lanzamiento malo para Efraín Vázquez. Y Citarella, luego de haber sacado los primeros 2 hombres por la vía del ponche, ha permitido par de incogibles, subido un boleto gratis, ha propiciado una carrera. Vázquez, tal vez en una de sus campañas más discretas. Bajito, no, le cantaron el strike, así que hay que rectificar. Se vio bajito desde acá, pero es el ángulo. Magnífico árbitro, Pamela Postema. La bola pasó por encima del plato, tal vez se cayó en la parte final.
a manera de sinker de parte de Citarella. Alto el lanzamiento. 2-1 el conteo en Efraín Vázquez. Hay hombre en primera, hombre en tercera, hay dos outs, una carrera anotada. Citarella frente a Edwin Núñez. Edwin Núñez, la parte alta de la primera entrada, logró esconder ponche frente al poderoso equipo de Mayagüez. Bajito el lanzamiento y en dificultades Citarella, no solamente que ha permitido par de imparables, sino en su control. No ha estado lanzando la pelota donde quiere. El equipo de Mayagüez pudiera estar esperando el retorno de Rick Aumbi en los próximos días y resolver una problemática de un lanzador importado ante la situación de lesión del lanzador Pat Perry. Bajito el lanzamiento, boleto gratis, se le complica aún más la situación al derecho Citarella. Esto produce la salida del dirigente Nick Leyva. Sí, y el turno es para el máximo empujador de carreras en el equipo de Ponce en esta temporada, Gilberto Vargas, que tiene un total de 20, aunque su promedio, pues, lo que concierne a promedio, pues es flojo, es 216, pero el máximo empujador de carreras con las bases llenas, pues, definitivamente hay que tomar las precauciones. Bien, y hay una conferencia de prensa ya, no en la cima, adyacente a ella, Gilberto Vargas, que este año sus posibilidades con los Piratas de Pittsburgh han mermado considerablemente lo que respecta a quedarse con el equipo. No es cuestión de que ya pueda jugar o primera en los Bosques, es quedarse con el equipo. Este equipo tuvo una serie de cambios y naturalmente han luchado las posibilidades de Vargas. Presencia de George Hendricks, de Steve Kent, unido al tremendo y poderoso bate de Jason Thompson en la primera base y al fenomenal progreso de Marvel Wynn en el jardín central, es realmente cuesta arriba las posibilidades para Vargas. Bonito lanzamiento de Citarella. Y ese equipo de los Piratas precisamente lo que necesita es bateo. El año pasado el picheo fue asombroso. Tienen este año el bateo, pueden mejorar. Eddie Vargas, que tiene 20 impulsadas, una buena oportunidad para aumentar ese renglón. Bonito picheo, se fue con ella Vargas, y está en el hoyo. Gilberto Vargas, poderoso bateador, ha conectado 5 jonrones, aunque se ha ponchado en 26 ocasiones, ha recibido 10 boletos gratis. En tercera, corriendo Tigre, en segunda, Julián Pérez. El derecho Citarella para Gilberto Vargas. Hacia la zona derecha en territorio foul. Y es ahí lo que te señalaba Leyva, el aspecto aquel que tú y yo habíamos comentado. Los Cardenales, si no consiguen un lanzador de relevo, no de la estampa de Bruce Sutter, algo parecido, algún 60%, no van para ningún sitio, porque eso que él señaló ahí de John Tudor. John Tudor es un buen pitchercito, pero no es un pitcher que pueda sustituir a Sutter, ni es un ganador de 20 juegos, nunca lo ha logrado. El derecho, abanicando una recta dura en la zona alta, se poncha Gilberto Vargas, los tres outs por la vía del ponche, pero el daño de una carrera ya se le hizo a Citarella. Termina una entrada completa, Ponce asume el comando y domina 1-0. Dos bolas, un strike, metiendo el brazo a la piedra, el derecho Edwin Núñez, que ponchó a los tres bateadores por la vía del abanico en la primera entrada. Parejo el conteo en dos. Ese tipo de lanzador de una tremenda velocidad, como es el caso de Edwin, cuando le quita a su recta o le quita a la curva, cuando viene con velocidad y viene detrás con esa curva, luego de testear al bateador, lo coge fuera de tiempo, descolgado en ese lanzamiento, lució Sid Brin. Fíjate, este equipo de Ponce no es solamente que no bate, sino que el picheo está en 3.96, están penúltimos en ese departamento, Arecibo ocupa la última posición. Y estamos, así que ha sido un año malísimo en todas las facetas para el equipo de Ponce. Ha sido un año desgraciado para una franquicia que siempre ha sido poderosa y muy importante para el desarrollo de nuestra pelota de Puerto Rico. Correcto. Buena fanaticada, bombito, detrás del campo corto, peligroso, metió el guante en el último instante, tremenda la jugada del campo corto, Romero con elegancia, dando una disertación de clínicas aquí a los jovencitos que vinieron precisamente
para dar clínica, para recibir clínica. En el último momento entró hacia atrás Edgardo Romero y capturó la pelota. En pantalla vemos a Milton Ponce. Sí, eso que señala el futuro de Puerto Rico en lo que concierne asistencia, porque tiene que ser obviamente la niñez. Pues estuvieron aquí una serie de niños en una clínica y Edgardo Romero tomó una participación bien activa, una cosa bien bonita. Bombo Rivera, el hombre que está consumiendo su turno. Bombo Rivera, el hombre más espectacular en la ofensiva en las últimas semanas para el béisbol de Puerto Rico. 12 juegos seguidos bateando limpiamente el Bombo Rivera. Estamos en la parte alta de la segunda entrada, el juego Ponce dominando una carrera por cero. Rivera en una gran campaña para el equipo de los Indios de Mayagüez. Ha estado bateando horrores de las últimas semanas. Bonito lanzamiento en curva. Interesante duelo ese del Bombo Rivera y Edwin Núñez en carreras impulsadas. Es el líder. Jesús Rivera estará jugando en Japón con los Búfalos de Quintesu la próxima campaña. 36 para el Bombo Rivera. Skeeter Burns, el magnífico antesalista de los Metros, está en la segunda posición. Bombo pertenecerá a una serie de peloteros puertorriqueños que han participado en el béisbol de Japón. Por la tercera base, Julián Pérez, fácil, el tiro a primera y se produce, amigos, el segundo out de la entrada. Junto al Bombo, anteriormente han militado en ese béisbol Jimmy Rosario, Arturito López, Cirilo Cruz, Bombo Rivera, entre muchos latinoamericanos. Félix Millán fue campeón bate en ese béisbol. Muchos latinoamericanos que participaron y han venido haciéndolo con efectividad en los últimos años. Hay dos outs. Y a la ofensiva Luis Raúl Quiñones. Quiñones está defendiendo la tercera base esta tarde por el equipo de los Indios de Mayagüez. Colocado a la zurda, uno de varios bateadores ambidextros que tienen los campeones. Hacia la zona izquierda, buscando hacia el frente, Rob Díaz la sigue buscando y la captura, marcando, amigos, el tercero de la entrada. Esconde 1, 2, 3, se va a esta parte alta de la segunda entrada con cero todo. Finaliza una entrada y media, Ponce domina en el juego. Bien, amigos, vamos para la segunda mitad de la segunda entrada del partido. Una carrera por cero favoreciendo a los Leones de Ponce sobre los Indios de Mayagüez aquí en el Parque Paquito Montaner. Ralph Citarella, el hombre que está lanzando por los Indios aquí en la segunda entrada. Vamos a ver qué ocurre. Están abajo los Indios, una por cero. Los Leones con Edgardo Romero vienen a consumir su turno ofensivo. Bien, Edgardo Romero que realizó un bonito engarce en la entrada anterior en batazo de Sid Breen hacia la zona corta del left center. Viene a la ofensiva. Romero, campo corto, factor determinante, estuvo lesionado en la parte media de la campaña, en lo que va hasta el momento. Su producción ha sido buena, pero realmente Ponce lamentó mucho su ausencia. Romero, un jugador de magníficas condiciones. Bajito el lanzamiento. La salida de Willy Lozado del equipo de los Cerveceros de Milwaukee propicia aún más la confianza que ha depositado esa organización en el puertorriqueño Edgardo Romero. Línea hacia right center, la bola está picando, levanta la pelota ya John Cangelosi. Retorna la pelota ya a Bonilla, la segunda base, regresa a la inicial Edgardo Romero con el tercer imparable que permite el derecho Ralph Citarella. Ángel Morris, el receptor, es el hombre que viene a consumir su turno ofensivo. Precisamente en esta posición los Leones pues han tenido dificultades en esta temporada. Otra de las razones para que tengan el año que han tenido. Hombre en primera corriendo, Edgardo Romero. Ángel Morris, receptor que ha resultado una revelación. No estaba inclusive en los planes para jugar con el equipo de los Leones de Ponce. Y ha venido rindiendo una aceptable labor. Ángel Morris. Al extremo que ha impulsado 9 carreras en 27 desafíos y si analizamos la cantidad de carreras que han impulsado Lowles con 12, con 13, Milton Thompson, el muchachito Morris se ha hecho justicia, ha hecho el trabajo tanto con la madera como con la trocha. Retorna ahí hacia el inicial, se vuelve la pelota a Sid Breen. Romero corriendo en primera, conectó indiscutible abriendo la entrada esta parte final de la segunda. Línea fuerte,
hasta el center field, Cangelo, sí, que juega siempre corto, la ha cogido corriendo hacia right center. Esa es una de las características fundamentales que tiene este Cangelosi, un tipo de jugador parecido a Paul Blair. Juega un center field corto, naturalmente tiene gran sentido de la distancia, magnífico reflejo y tremenda velocidad. Es uno de los factores más importantes, aunque su estatura no lo ayuda. Blair, sobre 6 pies, tenía esa ventaja. Jody Mayo, que jugaba corto también, y estoy haciendo una comparación bastante favorable con Cangelosi. Cangelosi mide 5 pies 7 pulgadas y eso es correcto para un guardabosques, pues naturalmente no es la estatura ideal ni para ningún pelotero. Es bajito para playmaker en el baloncesto de primera categoría en Puerto Rico, 5'7". Hay un out en este cierre de la segunda entrada, corriendo en primera se mantiene Romero. Milton Thompson está a la ofensiva, otro que es de mediana estatura. Thompson pertenece a la Liga Nacional, Cangelosi a la Americana. Alto lanzamiento, se le escapa la pelota a Jamie Nelson, va hacia la segunda base el corredor Edgardo Romero. Debe haber ahí un wild pitch, el derecho Citarella. La estatura de Nelson era suficiente para poder haber detenido ese lanzamiento. En segunda, corriendo Romero, Thompson a la ofensiva. Bajito el lanzamiento. Retorna Romero a la segunda. Pertenecía anteriormente a los Indios de Mayagüez, Edgardo Romero. El derecho Citarella, nuevamente en dificultades. Permitió dos indiscutibles con un boleto gratis y le marcaron una carrera en el acto de apertura. Aguantó el swing ahí. La pelota es mala, 3-1 el conteo en Milton Thompson, que ha cogido un total de 19 bases por bolas. El líder en ese departamento con dos más, con 21 para los Leones, lo es el intermedista Tom Lowles. Citarella listo para Milton Thompson. Afuera el lanzamiento, boleto gratis. Este resulta ser el tercero que otorga el derecho de los Indios. Y la base por bolas número 20 que recibe en el torneo Milton Thompson. Una buena condición para Milton Thompson, que como bateador abridor pues reciba bases por bolas. De modo que es un hombre que siempre está en circulación, y para eso son los primeros bates, para que siempre estén en circulación y sean capaces de anotar carrera. A la ofensiva con hombre en segunda, Edgardo Romero. Thompson en primera, Tom Lowles. Lowles se ponchó tirándole en la primera entrada. Uno de tres ponchetes que ha otorgado el derecho Citarella. Hay un out en este cierre de la segunda entrada. Romero se despega en la segunda base. Bajito el lanzamiento. Citarella en ocasiones ha lucido un mundo en sus envíos y en otras poca efectividad en su control de la zona del strike. Prevenido para batear, Cheo Cruz, así que la situación se le puede complicar aún más al derecho de los Indios. Por el bot, buena para dos, dobla Rosado al inicial, levantó muy bien Ciprín, de 1-6-3, el segundo y tercero de la entrada, cierra la entrada con... Vamos a la primera mitad de la tercera entrada, en el primer tercio, ahí tenemos la tabla de posiciones en lo que respecta a nuestra pelota invernal. Bueno, los Indios de Mayagüez marcando el paso, 31 victorias, 17 reveses. Los Criollos en la segunda posición están a 5 juegos, Santurce a 6 juegos. Los Metros de San Juan, qué clase de bajón han dado, están a 7 juegos en la cuarta posición. Arecibo 16-26-12, al igual que los Leones 19-29, también a 12 juegos de la primera posición. Para hoy Santurce en Caguas, doble partido allá en el Solá Morales. A la 1:05 Arecibo en San Juan, doble partido allá en el Bison. Y Mayagüez aquí en Ponce para una doble cartelera. Estaba lloviendo tanto en el área de San Juan como en el área de Caguas cuando veníamos para acá. De hecho hay unas nubecitas bastante imprudentes colocadas aquí en la periferia del Parque Paquito Montaner. Guillermo Bonilla, Jamie Nelson y John Cangelosi en ese orden, frente al derecho Edwin Núñez, que ha retirado a 6 bateadores de forma seguida. Ahí están las estadísticas de Guillo Bonilla, que está tratando de hacer un esfuerzo meritorio de retornar con creces al béisbol, donde en una ocasión militara como un magnífico representante de Latinoamérica. Guillermo Bonilla. Por el
campo corto, Romero, por la vía 63, se produce el primera de la entrada, es el séptimo que retira de forma seguida Edwin Núñez, que hasta el momento no le han podido conectar la bola fuera del cuadro, con excepción de aquel bombito que cogiera en la zona corta del left center Edgardo Romero en batazo de Citrin. Bueno, y Jamie Nelson, el receptor, el hombre que viene a batear, un factor importantísimo en este gran año del equipo de los Indios. Defensivamente ha hecho un gran trabajo, batea 2.86 y ha participado en 33 partidos. Jamie Nelson, inicialmente Nelson, cuando vino a Puerto Rico, pertenecía a la Liga Americana, a los Cerveceros de Milwaukee. Ahora fue adquirido por los Cubs de Chicago en la Liga Nacional. Estará haciendo el trabajo de backup para Jody Davis de esa organización. Batazo que se va de hit, se busca la izquierda, esto debe poder el lado de grado. Hasta el momento Nelson ha demostrado que tiene condiciones. Conecta el primer indiscutible y el primer batazo limpio que permite el derecho Edwin Núñez. Fíjate, Willy Lozado, el hombre que viene a consumir su turno al bate, es el noveno bate en este equipo de Mayagüez. Pero qué clase de noveno bate, un buen noveno bate, un hombre que está bateando casi 2.50, 2.48, eso es un buen promedio, pero es un hombre que siempre está en circulación, ha anotado un total de 19 carreras, de modo que esa es otra razón para que los Indios estén donde están. La buena actuación defensiva de Willy, aparte de que es un noveno bate efectivo. Lozado con buena oportunidad este año de mantenerse en el gran circo en la Liga Nacional. Adentro el lanzamiento. Lozado puede jugar en el campo corto, en la tercera, en la segunda, y no es de extrañarse que esté sustituyendo a Terry Pendleton, que definitivamente será la tercera base regular de los Cardenales la campaña que viene, el mago del campo corto, José Smith, y Bill Lyons, que pudiera resultar ser la segunda base. Batazo profundo por el bosque izquierda, se abre en territorio foul, le pegó con fuerza la pelota Willy Lozado. Este año, cuando los Cerveceros de Milwaukee lo ascendieron a su equipo matriz, Lozado lució en gran forma, jugando en diferentes partes del cuadro, principalmente en el campo corto, en la tercera base, y bateando con autoridad. Se quedó ahí bastante tiempo, sustituyendo a Molitor, a Robin Young, en ocasiones a Gardner. En definitiva, hizo el trabajo, ahora estará retornando a Grandes Ligas, pero a la Liga Nacional. Bonito picheo del derecho de Núñez. El conteo en una bola, dos strikes, una curva que le quitó un poquito, cogió la esquina de afuera. Es el segundo strike para Willy, que no le gustó. Mencionaste a Terry Pendleton, que no está jugando la tarde de hoy, pero qué clase de temporada ha tenido. Es el hombre que más votos recibió para el juego de estrella. Tiene un total de 74 en lo que concierne a total de base y ha jugado una pelota extraordinaria en la fase ofensiva y defensiva. Tremendo picheo de Núñez, pero que se enterró en el último instante. Retó a Lozado. Tal vez tenga en su mente Núñez, tiene que controlar eso. Me alaste una ola para hacia la banda de la izquierda, que si pica buena es extra base y se produce algo en el juego, yo voy a tratar de poncharte. Hasta el momento Núñez lleva 3 en el juego. Vamos a ver qué pasa. La recta dura que se queda alta, al tope el conteo en 3-2. Corriendo en primera base, Jamie Nelson es el primer indiscutible que permite Núñez en el juego. Lozado, aunque no es un bateador de poder, si es franca y dura y viene por ahí, se ve el corredor, un batazo peligroso, cerra el centro, la bola está picando, dobla de segunda para tercera, ya Jamie Nelson corta la pelota, la pierde ahora, el guarda bosque central, viene anotando en carrera, produciéndose el empate, doblete en el duelo de Lozado y Edwin Núñez, dominó el campo corto del equipo de los Indios de Mayagüez y ha propiciado el empate del juego. Tuvo un ligero parpadeo allá a Milton Thompson en el jardín central, pero el batazo estaba bien colocado, siguió corriendo todo el tiempo Nelson y por eso fue que anotó. Así que produciendo Willy Lozado, como hemos señalado, ya quisieran el resto de los equipos de la liga tener un noveno bate así. Aquel movimiento de enviar a Romero en una ocasión a los Leones de Ponce para darle el campo corto a Rosado, ahí tiene los resultados. Magnífico para ambas novenas. Romero ha lucido bien para los Leones, Lozado no menos que eso para los campeones de Puerto Rico. Un strike la cuentan John Cangelosi. Se ponchó tirándole uno de 3 escones de ponche que logró Núñez abriendo el juego. Bajito el lanzamiento. Esa bola, ese lanzamiento se le está enterrando a Núñez en ocasiones. Cuando le quita un poquito a su recta, se le queda alta. ¡Pum! Y ahí viene el cantazo. Parejo en uno el conteo en Cangelosi. Magnífico sinker de
Edu Núñez. Acaba de empatar el juego Willy Lozado con doblete hacia el right center, impulsando a su compañero Jamie Nelson. El derecho Núñez, hombre segunda, Lozado molestado atrás por Romero. Foul y le dio en la mano aparentemente a Morris en el brazo derecho, pero Morris sabe que cuando él se decidió jugar esa posición, ya usted sabe, eso es como el chata del boxeo. Usted no puede quejarse de los golpes. Angelosi ha recibido 36 bases por bolas, una gran cantidad, una buena cantidad de bases por bolas, y siendo un hombre tan rápido de gran capacidad para robar bases, pues imagínese, le ha sacado un gran provecho a eso. El derecho Núñez y Bobby estará retornando con ustedes a las 10 de la noche a través de Guapa Televisión, los Steelers de Pittsburgh frente a los Broncos de Denver en la continuación de la serie de playoffs del fútbol profesional. Yo regresaré mañana a las 5:30, Noticentro 4 de la tarde. Estaremos dando el resumen de noticias tanto en el ámbito local, internacional y en el mundo del deporte por la noche, así que esté muy pendiente. Alto el lanzamiento, 3-2 el conteo. El próximo martes, fiesta de fútbol, que precisamente a las 2:30 comenzará con el Fiesta Bowl. A las 5:45 el Rose Bowl. A las 9 el Orange Bowl, con el primer equipo clasificado a la nación norteamericana a nivel colegial, el equipo de Washington. Abanicando el lanzamiento, Cangelosi se poncha para el segundo out, metiendo el brazo en condiciones. Edwin Núñez produce, amigos fanáticos, su cuarto esconde poncho. Sí, y el segundo poncho que recibe en el partido John Cangelosi. Es raro ver a Cangelosi poncharse dos veces consecutivas. Con hombre en segunda, corriendo Lozado, a la ofensiva Vince Coleman, el meteoro de los indios. Coleman se ponchó también en la primera entrada, donde Núñez logró esconder ponches. En esta entrada solamente ha ponchado uno, pero en total tiene cuatro. Un strike la cuenta en Vince Coleman, que pertenece a un grupo de jugadores que este año importará de esa organización el equipo de los indios de Mayagüez: Terry Pendleton, Bill Lyons, Vince Coleman, Rousey Tarela, Rick Aumby, el dirigente Nick Leyva, que es coach de la primera base de esa organización, y ahora también con los Cardenales, Willy Lozado. En definitiva, que Whitey Herzog tiene una serie de hombres de su nómina aquí en el béisbol de Puerto Rico con los indios. El derecho Núñez, listo para Coleman. No es un bateador de poder, aunque conectó cuatro jonrones el circuito triple A este año con el Louisville. Es un tipo de jugador que los Cardenales esperan que se pueda desarrollar como Lou Brock. Pero de aquí a allá le quedan muchas noches de desvelo a Mr. Coleman. Es el tipo de jugador rápido, de contacto, agresivo en las bases, súper robador de bases, sencillamente increíble. Hasta el extremo de que el equipo de los indios de Mayagüez, en la combinación de Coleman, Cangelosi y Bill Lyons, este año en el béisbol de los Estados Unidos lograron 188 bases robadas, 101 a este señor que está ahí en pantalla. Batazo de foul. Cangelosi logró 65-22, Bill Lyons. Ya que tú hablas de Lou Brock, ¿cuál tú crees que es el peor cambio que se ha producido en la historia del béisbol? Ese es uno de ellos. El hombre salió de los Cachorros de Chicago y se convirtió en una superestrella. ¿Tú te acuerdas cuál fue el hombre que cambiaron por Lou Brock? Era un pitcher que casi nadie lo recuerda. El lanzamiento. No. Aparentemente está con vida Vince Coleman. Ernie Broglio, un tirador que debe estar vendiendo frituras en alguna parte de un estado en los Estados Unidos. Lou Brock en el Salón de la Fama muy en breve. 2-2 el conteo en Vince Coleman. Abanicando el lanzamiento, se poncha sin outs. El hombre que le produjo con un indiscutible la única carrera que tiene los Leones, viene a la ofensiva, Julián Pérez.
Sí, con hombres en primera y segunda sin out, de modo que la situación es difícil para los indios, buena para los leones. Vamos a ver si pueden capitalizar la situación. Hombre bateador zurdo con dos hombres en base. El derecho Citarella sin outs. Julián Pérez, que es un hombre de mucho contacto en su zona del strike. Disparo a segunda, quieto sin dificultades en segunda ya. Cheo Cruz retornó rápidamente. Rob Dyer corriendo en primera. El árbitro de la segunda base, Gilberto Febus. Cheo sobre la intermedia. En esta parte final de la tercera entrada, el juego se ha empatado a una carrera. Se salió ahí Julián Pérez. El bate naturalmente está resbaladizo en ocasiones, y ahora lo que está resbaladizo es el plato. Vaya Pamela Postema a pasarle una toallita, cuestión de clarificarle la situación de su zona al derecho de los indios. Aunque el juego es joven, estamos tan solo en la tercera entrada, en el ambiente de la jugada de toque, de modo de adelantar a Cheo Cruz a la tercera base, a Díaz a la segunda, no hay outs. Detrás vendrían Efraín Vázquez y Edilberto Vargas con la responsabilidad de empujar esas carreras. Pérez tiene un sencillo impulsador, lo sabe atrás, Cheo se despega en la segunda. Abanicando el picheo bajito y afuera de Citarella. Ralph Citarella ha permitido hasta el momento un total de 4 indiscutibles, una carrera, ha dado 4 boletos gratis, debo decir, y ha ponchado 3 bateadores. Bajito el lanzamiento para Julián Pérez, 2 y 1 el conteo. Julián prevenido para batear, el veterano Efraín Vázquez, que recibió boleto gratis en su turno anterior. Jamie Nelson es el receptor, Pamela Postema es el árbitro principal. Se despega Cheo en la segunda base. Tomó la está ligeramente atrás, Willy Lozado el campo corto de los indios. Patazo hacia la zona de la izquierda, moviéndose rápidamente en el bosque de la izquierda, Coleman, y llegó a la bola. Viene rápidamente el disparo al cuadro, retornan los corredores. El primero de la entrada en un batazo que tuvo que correr, pero el hombre que lo estaba haciendo era Vince Coleman. Efraín Vázquez, el hombre que viene a batear, comenzó el partido de hoy bateando para 187. Y como ya hemos señalado reiteradamente, 187, un hombre como Efraín Vázquez, que todos los años se usa para la causa de Leones de Ponce, por ese seguro tiene que ser el factor para que los Leones estén donde estén. Tan solo han jugado 10 carreras en lo que va de torneo. Efraín Vázquez es un hombre que siempre ha sido un gran productor en Puerto Rico. Discreta su actuación hasta el momento. Todavía se mantiene en buenas condiciones Vázquez. 187 solamente su promedio. Recibió boleto gratis, 1 de 4 que ha otorgado el derecho de los indios. Cheo se mantiene en segunda, Rob Dyer en primera con una bola rápida que se queda alta. En primera base de coach Julio Botay, Wito Conde en tercera. Le cantan el primero, buen picheo de Citarella. En ocasiones cuando ha metido su brazo ha venido con una recta dura por encima de la goma. El dirigente Nick Leiva tiene un zurdo calentando allá en el bullpen de los indios, aunque se ha señalado de que tiene problemas con su recuperación luego de lanzar, y se estaban haciendo inclusive gestiones para sustituirlo. Está calentando en el bullpen el zurdo Pat Perry. Dato curioso, el coach de tercera base Wito Conde y el de primera Julio Gotay tuvieron sus mejores años en esta liga contra el equipo contrario, precisamente jugando del equipo contrario. Y fue la combinación de segunda base y campo corto. Posteriormente Wito Conde terminó. Ahí está Pat Perry, el zurdo que se ha dicho que no tiene una buena estamina y poder recuperación cuando hace algunas presentaciones, pero que es un magnífico competidor. Bajito el lanzamiento. Wito inclusive llegó a jugar campo corto del equipo de los indios de Mayagüez. En aquella ocasión, en la segunda, Wito Conde, en el corto Gotay, en la tercera, Eddie Olivares, magnífico bateador derecho. Joe Christopher estaba en el center field.
una serie de peloteros magníficos que jugaron para los Indios de Mayagüez. Agitó el lanzamiento pegada, 3 y 2 el conteo, y había un jugador puertorriqueño que era el Baby Ruth del béisbol mexicano, uno de los grandes toleteros que ha tenido Puerto Rico en ese béisbol. Está el Junior Rodríguez. El Junior Rodríguez, un tremendo toletero en México, todavía tiene marcas allí, es una estrella del pasado en esa pelota, Oscar Junior Rodríguez. En una oportunidad, Elrod Hendricks, jugando con el Aguas Calientes, le rompió la marca de jonrones a Junior Rodríguez para esa, para esa liga. 41, 42 jonrones, algo parecido. El conteo en 3 bolas, 2 strikes en Efraín Vázquez. Está fajado ahí con Cistarella. Pamela Postema retorna la pelota nueva al derecho de los Indios, que ha permitido una carrera con 4 indiscutibles. Ha otorgado 4 boletos gratis. Cistarella tiene hombre en segunda, hombre en primera, con solamente un out. Hacia el center field, atrás Cangelosi, que estaba jugando corto. Cheo lo va a retar, viene el disparo al cuadro hasta la tercera base. Cheo Cruz y Cangelosi, sin lugar a duda, que reta a los bateadores. Cuando tú crees que le van a pasar la pelota arriba de su cabeza, en el último instante le llega la pelota, aunque en esta oportunidad Cheo Cruz se encontró ahí en la tercera base con Wito Conde, en pisa y corre desde la segunda base. Bueno, se disipa la amenaza aquí de los Leones en esta segunda mitad de la tercera entrada, pero aún permanece Cheo Cruz allí en la tercera base, listo para anotar carrera. Rod Dears ha quedado en la inicial, allá hay 2 outs y el turno para Edilberto Vargas. Vargas recibió ponchete en la primera entrada. Cistarella ha manejado, ha sorteado muy bien la situación hasta el momento. Eddie Vargas en tercera, corriendo Cheo Cruz. Pegada peligrosa, tuvo que mover su humanidad, que es bastante. Eddie Vargas, el sustito todavía ahí lo deja medio frío. 2 victorias en 4 salidas tiene Ramsey Cistarella, comenzó con efectividad de 2.93. Cheo en tercera. Paola, arriba del techo aquí en el parque Paquito Montaner. Recuerden ustedes, esta noche a las 10 de la noche, Guapa Televisión, en la continuación de las series de playoff en el fútbol profesional, los Steelers de Pittsburgh y los Broncos de Denver, con su magnífico quarterback John Elway, estarán brindando emociones en esta recta final del fútbol profesional norteamericano. Paola arriba. Bobby, amigos fanáticos, luego de haber visto ayer a John Montana y a Dan Marino, estoy bajo la impresión de que estas dos organizaciones son las que posiblemente se enfrenten en el Super Bowl. Y sin lugar a duda va a ser un choque estelarísimo. Dos de los mejores quarterbacks en mucho tiempo, Marino por el equipo de Miami, Montana por el equipo de San Francisco. En definitiva, la acción en esta serie de playoffs estará en Guapa Televisión, aunque no el Super Bowl. Por la tercera base le dio mamá de arriba de la almohadilla, anotó en carrera por segunda ocasión. Cheo Cruz, hay un indiscutible para Edilberto Vargas, y así es el béisbol. Luis Raúl Quiñones se fajó muy bien con la pelota en el momento que iba a hacer el engarce para buscar solucionar el corredor en primera con opción para sacarlo. La pelota dio contra la almohadilla y la historia es diferente. Sí, ya tú lo has dicho, el hombre estaba esperando la pelota. Un tiro largo a la inicial hubiera sacado de agua a Edilberto Vargas. Sin embargo, eso es como cuando uno, la pelota se encuentra una piedrita, le pica mal al jardinero, al jardinero corto o a alguien en el infield, pues lo mismo. ¿Tú te acuerdas aquella piedrita de Tony Kubek en aquella serie mundial contra los Piratas de Pittsburgh, que posteriormente se produjo en el 1960 el jonrón de Bill Mazeroski descomunal? Aquella magia de Mazeroski, una de las mejores segundas bases de todos los tiempos, incluyendo a Ajuaco, que está con nosotros. Disparo a primera y lo han fusilado. Fusilaron allá a Edilberto Vargas para
y tercera de la entrada, que se va con una carrera, finalizan tres entradas completas. Ponce asume nuevamente el comando y domina 2-1. Cuando tú quieras, lo más grande en sabor, tomamos guay. Se presentarán a Tommy Dunbar, Sid Brink y Jesús Rivera como bateadores en ese orden. Dunbar en su primera presentación en el desafío frente al derecho, Edwin Núñez se ponchó. Y este Dunbar es precisamente el toletero que en la Asociación Americana arribó en la segunda posición en lo que respecta a la ofensiva de esa liga con promedio ofensivo de 337. Este bateador, unido a Alan Knightley del equipo de los Lobos de Arecibo, tal vez con la excepción de Scott Bradley, pero hay que tomar en consideración a Tony Brewer del equipo de Caguas, son cuatro o cinco peloteros que han lucido como unos super monstruos en circuitos AAA, y este año, con la excepción de Bradley y de Daryl Boston, no han podido hacerse justicia estos muchachos. Han confrontado dificultades. Este es un hombre que bateó cerca de 340 en la Asociación Americana, fue casi campeón bate. Knightley fue un tremendo toletero allá. Bradley fue el líder de bateo de la Liga Internacional y ha lucido muy bien aquí, pero que con esa excepción de Boston, Bradley, tal vez alguno u otro que se pueda quedar, esta serie de peloteros que vinieron con muchos récords, muchas estadísticas, no han podido hacerse justicia. La gran mayoría de ellos ha hecho las gestiones y se han fajado, o sea, quiero que quede claro ese comentario. Fíjate, el caso más patético en lo que concierne a nuestra liga es el de Knightley con Arecibo, porque hacía falta en Arecibo. La ofensiva de Knightley definitivamente ha hecho falta, el equipo no ha bateado y necesitaban el bateo fuerte de Knightley. En Caguas, a pesar de que Brewer no ha bateado, los muchachos nativos se han encargado de mantener la novena en más o menos en unas condiciones aceptables. Están jugando la gran pelota. Mientras tanto, en Mayagüez pues no se ha notado la escasez ofensiva de Dunbar porque los demás han hecho el trabajo. Fíjate, en el caso de Brewer conectó 19 jonrones, 83 carreras en la costa del Pacífico, y una ayudita más de Brewer pudiera haber colocado a Caguas en una posición más cimera a estas alturas. Pava hacia la izquierda, porque el problema no es clasificar. Como está jugando Mayagüez, los Metros han caído a la cuarta posición. En una serie de playoffs tú tienes que fajarte con el líder si llegas cuarto. Y Mayagüez ha estado dominando los Metros consistentemente. O sea, cualquiera que juegue contra Mayagüez en una serie semifinal tiene la de no llegar. Los Indios de Mayagüez están dominando en todas sus series. A Arecibo le están ganando 7-2, a Caguas 5-4, a Ponce 5-4, a San Juan 7-3 y a Santurce 7-4. Los más cerquistas que han estado ha sido el equipo de Caguas y Ponce. Dunbar bajado ahí frente a Edwin Núñez. Interesante choque, amigos. Ahorita estábamos hablando de los cambios más malos que se han hecho en mucho tiempo. Hablábamos del cambio de Lugrón, pero hace 3 años atrás se produjo un cambio que eventualmente se convirtió en uno de los cambios peores para una organización, donde el jugador que fue canjeado, jugador a ser entregado después, se convirtió este año en el jugador más valioso de la Liga Nacional y lo que está llamado a ser una superestrella con el equipo de los Cubs de Chicago, y naturalmente nos referimos a Ryan Stanley. Por el bosque a la izquierda, lució bien ahí Rob Díaz, que no es precisamente el mejor guardabosque izquierdo del mundo, pero hizo la... Sí, Samberg, que era de los Phillies de Filadelfia, pues fue el jugador a ser nombrado de Cuejaga, al que se refiere. Ahora fue la... valioso. Sí, ahora la segunda base la ocupa el dominicano Juan Samuel. Y Samberg era un hombre de una habilidad tremenda, porque puede jugar la tercera, puede jugar el cierre, puede jugar la segunda, y todas de buena forma. Fíjate, pero esa situación es más patético que el caso de Lugrón en el primer año o en el segundo año, porque Brock no fue un super jugador en los primeros años con el equipo de San Luis. Samberg se ha primeramente jugando tercera para los Cubs, posteriormente ahora como una segunda base. Sin lugar a duda demostró que ese cambio, el equipo de Filadelfia realmente no las tuvo todas consigo, aunque ha tenido a Samuel, magnífico bateador, pero realmente errático con su guante en la defensa de la segunda base. Sí, brinda la ofensiva, ¿eh? Estamos hablando de diferentes cosas. Si para Samuel hubiera ganado el título de más novato del año, si no llega a ser porque el novatito Dwight Gooden se le metió en el camino. Ni Jackie Robinson hubiera sido novato del año este año con Dwight Gooden ahí. Bajito y afuera, el lanzamiento 2-1, el conteo en Sid Breen. Breen tiene fly, donde Edgardo Romero realizó un bonito engarce en la segunda entrada. Y con excepción de la tercera entrada, está dominando el derecho Núñez.
dio fuerte por la primera base, estaba de coach ahí, Félix Mon Maldonado. El retorno de la pelota. Aquí en el parque, Paquito Montaner, Rafa Bracero, Bobby Anglero, bajo la dirección de Joe Díaz a través de Guapa Televisión. Y estén pendientes en estos primeros 4 meses de Guapa Televisión, una serie de eventos deportivos de primer orden. Abanica una piedra, un humo fue lo que echó ahí Edwin Núñez para el segundo de la entrada. Una bola alta, se fue con un lanzamiento alto. Cifrín, el turno para Bombo Rivera. Bombo Rivera, siendo en esta liga nuevamente para los equipos de Mayagüez. Lo cierto es que Bombo, una serie de lesiones que afectaron a que pudiera establecerse en el béisbol de grandes ligas. Bombo, de las ligas que ha participado, siempre ha sido un buen bateador en el béisbol organizado en Estados Unidos, cuando estuvo en el Circo Grande con Minnesota también, en México el año pasado, y estamos esperando que la esperanza de que en Japón también lo sea. Este año con el Aguas Calientes, arriba de 300 de promedio sobre 100 impulsadas y cerca de 35 jonrones. Bola peligrosa que se metió al público ahí. Los líderes en jonrones ahora, el receptor de los Cangrejeros de Santurce, Jerry Wira con 9, con 8. Daryl Boston de los Lobos de Arecibo con 7. El Bombo Rivera de Mayagüez, Skeeter Barnes y Carmelo Martínez con 6 respectivamente. Hay que señalar el hecho de que Carmelo ha estado lesionado. Pero si hubiese estado activo, hubiera tenido opción a mantenerse ahí en el líder. Por el bosque de la derecha, Cheo Cruz pidiendo la pelota fácilmente y domina 1-2-3 en esta cuarta entrada. En su parte alta finalizan 3 entradas completas. La bala cangrejera, Otis Nixon, Terry Pendleton de los Indios aparece con 28, con 27 Jerry Wheeler, y este señor está en todos los departamentos, y Skeeter Barnes, otro hombre en gran campaña, está con 26. Citaré la frente a Romero aquí en el cierre de la cuarta entrada. Mayagüez mantiene a Jamie Nelson en la receptoría, Brin en iniciar, en la segunda Bonilla, en el corto Lozado, en tercera Luis Raúl Quiñones. 2-0 el conteo en el bosque de la izquierda. Vince Coleman, John Cangelosi, que está jugando peligrosamente cerca en el center field, y en el bosque de la derecha Tommy Dunbar. Vamos a ver si nuestro director Joe Díaz en algún momento coge a Cangelosi en el center field. Está jugando a la mitad de la distancia que la mayoría. Cógete un tiro de apreciación después con la segunda base para que la gente proporcionalmente puedan captar la distancia peligrosa que juega este magnífico defensor del predio central para el equipo de los Indios de Mayagüez. Boleto gratis a Edgardo Romero. Sí. Ahí tiene, fíjate, Bobby. Peligrosamente cerca. Pero cuando ese hombre dice a correr para atrás, realmente es un rayo. Hombre en primera, Edgardo Romero, Ángel Morris, que se eliminó con fly al center field, precisamente a Cangelosi, en la segunda entrada. Le cantan el primero a Ángel Morris. Guapa Televisión estará presentando 4 combates de títulos mundiales, donde estará un puertorriqueño actuando como retador, otro boricua defendiendo su título. Harry Arroyo frente a Terren Salí. Arroyo, el campeón de la Federación Internacional de Boxeo en el peso ligero. En primera, Romero se despega, retorna. En una dura prueba, Lee es un magnífico oponente. Milton McCrory estará enfrentándose al puertorriqueño Pedro Vilella, defendiendo McCrory su título welter del consejo. Quieto en primera. Donald Kerry en una magnífica pelea frente a Colin Jones, que en par de ocasiones ha lucido muy bien frente a Milton McCrory. Pat Perry nuevamente calentando allá en el bullpen de los Indios. La curva que se cayó en el último instante, pero se quedó bajita. 1-1 el conteo en Ángel Morris. Romero corriendo en primera. Y para el mes de abril, Guapa Televisión les brindará a sus hogares el combate de Marvin Hagler contra Tommy Hearns por el título mediano del Consejo de la AMB y lo que ustedes quieran señalar. Pegado el lanzamiento, la bola, vamos a ver si le dio. No creo que le dio a la madera, está realmente asustado, y Citarella tiene buena velocidad y se la pegó por aquello de amedrentarlo. Vamos a ver si surte efecto. Se dice que cuando un lanzamiento viene a gran velocidad y te asusta,
pues tú te paras ahí con más dificultad, y si el lanzador se sabe sacarle recurso a eso, te la tira por el lado contrario, tú, la parte de afuera de la goma, pues puede sacarte de balance. Vamos a ver si lo seteo para lanzarle. Esto es lo que se llama en el argot de los lanzadores, setear el bateador. Se la tiras adentro cuando el hombre tal vez está esperando un lanzamiento por esa zona. Puedes venir con un slider o una curva en cambio hacia afuera. Conteo de una bola, dos strikes. Ahí estuvo la curva, rompiendo la esquina de afuera. Se poncha Morris para el primero de la entrada. Lanzamiento inteligente del lanzador Ralph Citarella, que se ha mantenido siendo un digno rival para Edwin Núñez, a pesar de que está perdiendo dos carreras por una. El turno para Mil Thompson. Thompson tiene ponchete y base por bolas, es lo que va de juego. Ha dado cinco bases por bolas el derecho Citarella y tiene un total de cuatro ponchetes en el juego. Y esto en primera, Romero. Retorna la pelota a Sid Breen. Tommy Dunbar es el hombre que está allá en lo profundo del bosque a la derecha. Ese es Thompson. Thompson tiene ponchete y boleto gratis en dos turnos. Cierre de la cuarta entrada del juego, dominado por los Leones. Dos carreras a una. Ambas carreras anotadas por el pelotero de Puerto Rico, Cheo Cruz. En par de ocasiones batió limpiamente y fue impulsado. Pero esa no vale. Es una línea hacia el bullpen de los indios de Mayagüez. La cogió allá uno de los jugadores que está protegiendo al receptor cuando está calentando Pat Perry, pero esa no vale, ese foul. Como el score arriba para los Leones, 2-1, vamos a ver si hay algún tipo de jugada de bateo y corrido, con Mil Thompson, bateador zurdo, bateando, y Edgardo Romero corriendo. La arriba del techo, sí, la jugó de corrido y bateo. El conteo en Milton Thompson, una bola, dos strikes. Citarella frente a Núñez en un bonito duelo monticular. El rubio maravilloso, el sol, ha estado arribando en los últimos minutos aquí al Parque Paquito Montaner, proyectando un bonito día en lo que tal vez resta de la tarde. Batazo bueno, colocado entre tercera y el campo corto. Hay hombre en segunda, hombre en primera. Thompson produce su primer indiscutible en el juego. Este es el sexto que permite el derecho Ralph Citarella. Sí, ese tipo de batazo sin fuerza entre tercera y ciores, que batea un zurdo, pero que lo importante es que se anota el sencillo, y la situación pues ahora se complica para el lanzador Citarella cuando con solamente un out hay hombres en primera y segunda. No ha tenido una entrada de respiro Citarella. En la primera entrada permitió dos indiscutibles, dio dos boletos gratis, le anotaron una carrera. En la segunda entrada, aunque no toleró carreras, permitió un indiscutible y un boleto gratis, cerrando con cero. Y en la tercera entrada permitió una carrera con dos indiscutibles y un boleto gratis. Ha estado realmente no muy efectivo, pudiéramos señalar, aunque apretado en los momentos propicios. Por la segunda base, Bonilla tocó al corredor y se produce la doble matanza en rápida jugada. Relampadiente de Bonilla, cierra la entrada con cero carreras. Finaliza esta parte final de la cuarta entrada con Julián Pérez, uno de dos Quiñones que tiene el equipo de los indios de Mayagüez, que pertenecen a la organización de los indios de Cleveland. René Quiñones es el otro, también juega en el cuadro. René básicamente en la segunda, a ratos juega la tercera. Foul hacia atrás. René Quiñones fue factor determinante el año pasado en la conquista del campeonato para los indios de Mayagüez. No está activo en este juego. Luis Raúl ya tiene experiencia en el béisbol de las mayores, jugó en la liga americana con el equipo de los Atléticos de Oakland. Batazo de frente, lo hule fácilmente por la vía 43, se produce el primero de la entrada. El turno es para Guillermo Bonilla, el hombre que estaba tratando de retornar al béisbol organizado. Y fíjate, Rafa, los que vimos a Guillermo Bonilla jugar en la pelota aficionada, pues realmente luce
es un pelotero distinto al que jugaba la pelota aficionada. En aquella ocasión, Guillermo era tercera base, era un hombre de poder. De hecho, honronero. Era el cuarto bate de la selección nacional de Puerto Rico. Y produjo en grande en ese sentido en lo que concierne a conectar cuadrangulares. Pues en la pelota profesional ha sido un pelotero distinto. Un pelotero de tacto, de contacto con la bola. Bonilla tiene de campo corto a primera en la tercera entrada. Precisamente Bonilla pertenecía al equipo de los Indios de Cleveland y fue transferido de esa organización a los Padres de San Diego en una buena determinación de sacarlo de la tercera base para convertirlo en segunda base. Bajito el lanzamiento, dos bolas sin strike. Bonilla virtualmente cuando estuvo jugando a diario en la Liga Nacional con San Diego se convirtió en un magnífico ponchador de la pelota hacia la zona derecha, siendo un magnífico segundo bate con los Padres. Línea violenta, por poco le lleva la cabeza ya a Núñez, que luce bastante malhumorado. Quería dominar a Guillo. Guillo le ha metido una centellante línea y esto, aunque tal vez no le guste a Edwin Núñez, nos alegra por Puerto Rico. Yo creo que Guillo está cogiendo el timing y está entrando en las condiciones de juego para brindarle a sí mismo, a su persona, una oportunidad de jugar en algún equipo en las mayores. Se espera que los Yankees de Nueva York le estén dando la oportunidad a Guillermo Bonilla, así que vamos a ver, al menos él mismo nos ha dicho eso, vamos a ver qué ocurre. Pegado el lanzamiento. Bueno, sería interesante un jugador latinoamericano en adición a Omar Moreno y Henry Cotto con el equipo de los Yankees de Nueva York, si es que de hecho Cotto se queda en el roster. Bonilla tiene las condiciones y está mejorando de forma sustancial. Le acaba de pegar un tiro, fue lo que le echó a Núñez, que ha lucido como el Núñez que lanzaba aquí hace varias temporadas atrás para los Leones. Un tirador certero, de una magnífica velocidad, de un gran control y que ha estado manejando las dificultades que han sido escasas, tal vez con la excepción de la tercera entrada, y ha sido el hombre dominante en el juego. Batazo entre tercera del campo corto, hace bosque de la izquierda. Hombre en segunda, hombre en primera. Este resulta ser el cuarto imparable que permite el derecho Edwin Núñez, luego de que Jimmy Nelson y Willy Lozado le pegaran limpiamente en la tercera entrada. Bueno, ya en la quinta entrada, con estos dos sencillos en forma consecutiva, vamos a ver si esto es un presagio de lo que pudiera ocurrir. Edwin Núñez, pues los Marineros de Seattle están interesados en que él sea lanzador de relevo. Hoy ha iniciado con los Leones de Ponce, pues todo el mundo lo conoce como iniciador, así que vamos a ver si se puede mantener de forma efectiva por más tiempo o hasta aquí llegue el hombre. Willy Lozado, que tiene la única carrera que se ha logrado frente a Edwin Núñez. Ahí está Bonilla despegándose en segundo. Conectó un doblete impulsando a Jamie Nelson en la tercera entrada. Le pegó la pelota ahí Edwin Núñez por aquello de que no se afinque ahí en el plato Willy Lozado. Lozado con tremendo progreso por la tercera base. Bueno para dos. Un out, pivotea doble de 5 a 4 a 3. La doble matanza cerrando con cero el derecho Edwin Núñez en esta parte alta de la quinta entrada. Santísimo, un bonito duelo monticular entre el importado de los Indios y el derecho puertorriqueño Edwin Núñez. Trabajando de forma excelente, citarela, apretando la muñeca en los momentos claves. Y Núñez, ni se diga, la entrada anterior que los amaquearon, Bonilla por poco le tumba la gorra, pero con todo y cabeza, apretó el brazo luego de permitir un sencillo de Jamie Nelson, sacó a Lozado, que le había a su vez conectado un doblete para impulsarle la única carrera del juego, y lo amarró corto con una fácil doble matanza de Julián Alouleth al inicialista Edilberto Vargas. Ya en esta etapa del juego, en la quinta entrada, que es por tercera ocasión que Citarella se lo va a enfrentar a Cheo Cruz, estará preguntando qué le debo lanzar yo a este hombre para que no me conecte de forma de hit, ya que dos ocasiones no me ha conectado de hit. De que se olvide, que no invente. Como dice Juaco, que no invente. Ese mismo problema lo ha tenido Steve Carlton y lo han tenido una serie de tiradores allá en la Liga Nacional y no han podido resolverlo. Buena, va a ser letra base.
Va para segunda, Cheo Cruz, el disparo a segunda, se deslizó Cheo Cruz, quieto en segunda. Doblete para Cheo Cruz. ¿Te estaba diciendo qué? Tú sabes que en forma jocosa voy a... ¿Qué te dije que se olvidara? Sí, en forma jocosa, anécdota de precisamente Víctor Peyot. A Peyot, un lanzador le preguntó que cómo debía lanzarle a Clemente. Peyot, ¿cómo le lanzo a Clemente? Y él le dice, tú estás loco, a ese hombre no se le pichea, dale un pelotazo, dale una base por bola. Tírale difícil, pues entonces le tiraba de rolita. Cheo Cruz con su tercer imparable ahí en la segunda base, un doblete con un lanzamiento incómodo, la empujó arriba de la tercera base y está con hombre en segunda. El derecho, Citarella, con nuevas dificultades, al menos en esta entrada, en todo el juego, ha tenido problemas. Pero se ha mantenido, el juego está cerradito, dos carreras a una. Cheo Cruz ha aumentado su promedio. Carlos Valero ahí con su computadora mágica lo ha colocado en 320. El pelotero de Puerto Rico, Rob Dier, que tiene dos boletos gratis en dos presentaciones, está a la ofensiva. Por la primera base, bastante difícil para Brin. Y le llega en el último instante hacia la tercera base. Cheo Cruz, tremendo engarce de Sid Brin corriendo hacia la zona profunda del bosque de la derecha en territorio foul y acaba de realizar el engarce de la tarde. Magnífica la jugada de Sid Brin. Fíjate, ese último batazo de Cheo Cruz, ese doblete por la línea contraria, por la misma línea del left field, es una demostración de por qué Cheo Cruz pues llegó a convertirse en una superestrella en el béisbol de Grandes Ligas, cuando aprendió precisamente, en lugar de empujar la pelota, darle para la banda izquierda sin hacer el más mínimo esfuerzo de empujarla, simplemente por ahí viene, pues por ahí la saco. Es un bateador, Cheo es un bateador de parques muchas veces, en ocasiones se torna un slugger en determinados parques, en otros se convierte en un hitero, hasta el extremo que sus 10 jonrones, ninguno de ellos fue en el Astrodome, todos en la carretera. Ahí está Cheo en tercera. Se sale Julián Pérez. Pérez tiene un sencillo impulsador de una carrera en la primera entrada. Fly al bosque de la izquierda, Coleman en la tercera entrada. Al frente jugando el cuadro interior, también los jardineros. Ligeramente atrás, Dunbar en el derecho. Patazo peligroso hacia right center, moviéndose ahora. Dunbar va a anotar sin problema. Cheo Cruz, la bola le cayó. La perdió el foul. Todo el mundo corriendo, anota en carrera. Cheo Cruz hasta la segunda base. Con un doblete solar. Julián Pérez hacia la banda del bosque de la derecha. Dunbar, que estaba ya midiendo la pelota en el último instante, la perdió con la reflexión solar. Sí, naturalmente que en el béisbol pues no todo es cuestión de tener la habilidad, sino de tener la suerte de que una serie de factores adversos al juego pues no afecten a uno. En este caso, el solán, que es un buen guardabosque, pues tiene que dominar ese aspecto. Y debiera tener espejuelos. Estoy bajo la impresión de que Dunbar no tiene espejuelos colocados. Por lo menos a esta distancia, aparentemente, no le vi espejuelos de sol. Que en ese tipo de batazo, usted se localiza los espejuelos y entonces tiene mayor opción a capturar el batazo. Bien, anotó en carrera Cheo Cruz de 3-3, las tres carreras las ha producido Cheo Cruz. Anotando carrera, Julián Pérez ha producido dos de ellas impulsadas. Tres anotadas para Cheo Cruz, corriendo en segunda Julián Pérez. Efraín Vázquez a la ofensiva. Dos carreras impulsadas para Julián Pérez. El conteo en una bola sin strike en Efraín Vázquez. Tiene boleto gratis en la primera entrada. Fly al center field. Cangelo sigue en la tercera. Alto y afuera el lanzamiento. Allá un pequeño cruce. Jenna Nelson va a buscar allá su lanzador para intercambiar frases. Sí, siempre es importante lanzarle bien a Efraín Vázquez, y máxime en este momento que tiene hombre en la segunda base, hombre en posición anotadora, aun cuando Efraín pues está en una pésima campaña, tan solo ha empujado 10 carreras, siempre es un hombre peligroso. Retorna Jaime Nelson, Efraín Vázquez, buscando su primer discutible frente a Citarella. Buen movimiento defensivo ahí de Jaime Nelson, un lanzamiento enterrado que pudo haberlo perdido y motivar de que al menos
arribar hasta la tercera base Julián Pérez. Pamela Postema, ahí en pantalla, el árbitro principal, una señora de algunos 30 años de edad, y estoy resaltando el hecho no por la edad, sino que es joven suficiente para tal vez hacer su inclusión en el béisbol de las mayores en un futuro que pudiera ser cercano. No solamente por el aspecto de la novedad que se convertiría y haría historia en las mayores esta señora, sino por el hecho de que es una magnífico árbitro. Trabaja muy bien detrás del plato, en las bases. Hay opiniones encontradas. Los muchachos árbitros de Puerto Rico me dicen que es mejor detrás del plato. Algunos señalan de que es mejor en las bases. Por la segunda base, Bonilla levanta bien. Buscando la primera base, adelantó hasta la tercera Julián Pérez. Bien, hay dos outs aquí en la parte final de la quinta entrada, con hombre en tercera a la ofensiva de Gilberto Vargas. Vargas tiene un ponche en la primera entrada, tiene un sencillo de suerte, pudiéramos señalar en la tercera con un batazo por la tercera base que le dio un mal bound al antesalista Luis Raúl Quiñones, y con ese batazo impulsó a Cheo Cruz, que tiene las tres carreras de los Leones de Ponce anotadas. En el corto levantó allá Lozado, imposible, y esto produce la cuarta carrera de los Leones de Ponce. Era difícil realmente para Willy sacar a Vargas, que no empiece el hecho, aunque que no es un corredor rápido. La jugada era en el hoyo, en el fondo, entró en desbalance, no entró con el guante al revés, o sea que era realmente difícil. Sí, era difícil la situación, y por consiguiente pues hace la inicial Gilberto Vargas, dos carreras más para los Leones de Ponce en esta entrada. Edgardo Romero, el hombre que viene a consumir su turno ofensivo ahora. Y es la segunda carrera impulsada para Vargas en el juego. Romero tiene un sencillo y un boleto gratis en la cuarta entrada. Batazo hacia el center field, Cangelosi fácilmente. Se cruzó allá Cangelosi, nuevamente con problemas con el son, y finalmente hizo el out. El tercero de la entrada, que se va con dos carreras, finalizan cinco entradas completas. Ponce aumenta. Se cómoda la ventaja ahora para Edwin Núñez, el hombre que están viendo ustedes ahí en el montículo. 4-1 ganan los Leones a la altura de la primera del sexto, cuando viene a batear John Cangelosi por el equipo de los Indios de Mayagüez. Cangelosi será seguido por Vince Coleman y por Tommy Dunbar. Esa será la artillería que los campeones de Puerto Rico, los actuales campeones y líderes de nuestro torneo, presentarán en esta entrada frente al boricua Edwin Núñez. Lanzando en gran forma Edwin esta tarde aquí en el Parque Paquito Montaner. Ahí está John Cangelosi, el número 10 de los Indios de Mayagüez, ya listo para hacerle frente a Edwin Núñez. 273 el promedio para Cangelosi, un cuadrangular, 11 carreras empujadas. Pertenece a la organización de los Medias Blancas de Chicago. El diminuto 5 pies, 7 pulgadas su estatura. Recibe la primera pelota mala John Cangelosi. Vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a Manolo Sánchez, que está con nosotros por aquí, que ya está nacionalizado ponceño, directamente desde la tierra de Tony Armas. Está viviendo en Ponce aquí, se ha integrado muy bien a la comunidad de Ponce, así que saludo a Manolo y su familia. Tony Armas fue este año seleccionado como el atleta venezolano más destacado. Tuvo una grandísima actuación este año con los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana. Cangelosi tiene dos bolas, ni un strike, está recibiendo su tercera pelota mala. Edwin Núñez confrontando dificultades con su control aquí, iniciando esta primera mitad de la sexta entrada. ¿Sabes una cosa? Que Antonio Armas inicialmente pertenecía a los Piratas de Pittsburgh. La gente olvida ese detalle. Tremendo honronero que perdieron en esa oportunidad. Está recibiendo el primer strike John Cangelosi. Y ahora tú te explicas todos esos cambios, George Hendry, Steve Kent. Tenía un honronero de la talla de Antonio Armas y no se dieron. Son cosas que a la larga se pueden incluir en los cambios esos de Rob y de Ryan Sanders.
Bien, está recibiendo la base por bolas John Cangelosi. Tú sabes que se habla del parque de Boston, el Fenway Park, que la distancia por el bosque a la izquierda pues es reducida. Dice Tom Seaver que a él le encanta lanzar en ese parque, en el parque Fenway, porque precisamente a pesar de que la verja por el left field es corta, pues es tan elevada que él dice que un batazo por esa dirección pues tiende a quedarse en el terreno de juego, y que a él le encanta lanzar ahí. El hombre que está consumiendo su turno ofensivo, Vince Coleman, con John Cangelosi en la inicial. Quieto, sin novedad ya Cangelosi, que corre muy bien. 19 bases robadas para Cangelosi, 20 para el hombre que está bateando, Vince Coleman. Se lo cantó ahí Pamela Postema. Ahí está corriendo John Cangelosi ahí por los Indios de Mayagüez. Vince Coleman en el cajón ofensivo. Edwin Núñez de lado, esperando a Cangelosi. Quieto, no hay novedad allí. Los Indios de Mayagüez, equipo rapidísimo, esa velocidad. Comenzaron el partido con 67 bases robadas, pues esa velocidad en gran medida es factor para que estén donde están. Se fue a robo Cangelosi, el disparo de Morris, la metió al center field, pero Cangelosi se queda ahí quietecito en la segunda base. Así que base robada para John Cangelosi, su número 20 en el torneo. Hubo dos aspectos interesantes en esta jugada. Estuvo algo desprevenido en su movimiento hacia la primera base el lanzador Núñez, y titubeó ligeramente para sacar la pelota de la trocha Morris. Eso no se le puede hacer a Cangelosi, ni al hombre que está bateando. O sea, eso es prácticamente suicida. Llegó con casi dos pies de ventaja hacia la segunda base el jockey de los Indios de Mayagüez, que como lo han venido señalando algunos fanáticos, John Cangelosi. Antes en el béisbol, con el score 4-1, usted no jugaba de forma agresiva para correr, pero en este equipo de Mayagüez, esa tiene que ser sin duda alguna el denominador común, pues ese es precisamente el arma del equipo. Además, el equipo puede darse ese lujo. El equipo está al frente en el primer lugar, y por mucho, a 5 juegos en la primera posición, 2 bolas y un strike, el conteo para Vince Coleman, cuando Alvin Jackson, el dirigente del equipo de los Leones de Ponce, va a charlar allá en el montículo con Edwin Núñez. Bien, tiene al zurdo Ed Aldwin calentando allá en el bullpen del equipo de los Leones de Ponce. Un pequeño cambio de impresiones ahí con Núñez. Naturalmente es cuestión de hacer sus ajustes. Ahí está el zurdo Aldwin del equipo de los Leones de Ponce calentando, y se va a quedar sin lugar a duda Edwin Núñez, que ha realizado una faena sencillamente tremenda. Ha logrado sortear la situación en los momentos difíciles, está dominando 4-1, pero lo más importante, entiendo yo, para Jackson es la estamina y la resistencia que pueda tener Núñez en lo que resta de juego. Ahí está el lanzamiento de Edwin Núñez, está conectando por el jardín corto, la tiene jardinero corto Edgardo Romero, el disparo al inicial y se produce así el primer out. Cangelosi, mientras tanto, adelantó a la tercera base. Bien, y esto es bien importante en este tipo de lanzador. Cuando usted tiene problemas y tiene un hombre como Cangelosi, con un juego que está parcializado hasta el momento, 4-1, usted trabaja el bateador. Un hombre de velocidad, hay que tratar de bregar en lanzamientos bajitos para propiciar batazos por el suelo, teniendo magníficos guantes en la persona de Lowles. Edgardo Romero, funcionó el trabajo de Núñez, bregó con su lanzamiento en sinker y sacó a Vince Coleman. Tommy Dunbar, el hombre que viene a consumir su turno ofensivo, tiene ponchete y fly al bosque de la izquierda en sus dos turnos anteriores frente a Edwin Núñez. Ahí lo vemos en el montículo, el lanzamiento de Edwin, strike tirándole para Tommy Dunbar. Edwin ha estado efectivo esta tarde aquí como iniciador frente a los Indios de Mayagüez. Bien, y recuerden que Bobby estará esta noche con ustedes, los Steelers de Pittsburgh frente a los Broncos de Denver, en la continuación de la serie de playoff del fútbol profesional. Recibe la pelota mala Tommy Dunbar. Anoche me tocó a mí. Correcto, en el... Y el próximo martes, maratónico de 2:30 a 1 de la mañana posiblemente. Así que estén pendientes, 3 interesantes choques. Swing completo, ahí es el segundo strike para Tommy Dunbar. Primeramente a las 2:30 el Fiesta Bowl, a las 5:45 el Rose Bowl, y la culminación con el Orange Bowl a las 9 de la noche el próximo martes, comenzando a las 2:30 de la tarde a través de Guapa Televisión. El lanzamiento de Edwin Núñez, Pablo atrás para Tommy Dunbar.
El año pasado los Miami Hurricanes fueron los que dominaron en el fútbol colegial, así que vamos a ver qué ocurre en esta ocasión, así que les exhortamos a que estén pendientes, tanto esta noche, Pittsburgh contra Denver en el fútbol profesional y el próximo martes, fútbol colegial. Edwin Núñez, muchacho natural de Humacao, lanzando en gran forma esta tarde aquí en el Parque Paquito Montaner. Dombra está levantando un fly por la tercera base, hacia atrás Julián Pérez, ya la está localizando y la captura, segundo out. Bien, y el ahijado de Chiro Canjiano ha estado lanzando buena pelota hasta el momento, ha dominado en los momentos precisos, aunque esta entrada no se pudiera señalar de que es una entrada difícil para él, pero sí el hecho de que esté Cangelosi en la base, que es un hombre que mueve sus piernas y que siempre trata de colocarse en posición anotadora y que estaba batiendo el segundo, tercero y cuarto en la alineación. Bien, Cangelosi sigue corriendo en la tercera base, ya hay dos outs. Sid Breen, el cuarto bate de los Indios, el hombre que está consumiendo su turno, recibe la primera bola, una bola bajita, una buena recogida ahí de Ángel Morris. Sid Breen ha tenido una destacadísima actuación para los Indios de Mayagüez en esta temporada. Comenzó con 314 de promedio, 30 carreras empujadas. Está levantando un fly, la pelota se va a los stands, se nivela el conteo, una bola y no strike para Sid Breen. Además de eso, Sid Breen tiene 25 bases por bolas recibidas en un total de 121 turnos, así que su producción, lo que concierne a la ofensiva, ha sido buena. Y además tiene la jugada defensiva en el día de hoy, una bonita jugada defensiva corriendo hacia atrás, internándose prácticamente en el right field, pero en territorio foul. Segunda pelota mala para Sid Breen. Dos bolas, un strike, su conteo aquí en la primera del sexto. Y es interesante qué van a hacer los Dodgers con esas primeras bases. Greg Brooks se cayó malamente. Breen le dieron oportunidad para jugar a ratos el pasado año y no lució como ha estado haciéndolo aquí en Puerto Rico en circuito AAA. Está batiendo fuerte para el bosque de la derecha, hacia atrás, el jardinero de la derecha, hacia atrás, ya la localizó y la captura. Amigos, así se produce el tercer out. Han finalizado 15. Las salas de Eastern significan algo más que un buen viaje. Pat Perry es el zurdo que está lanzando ahora por el equipo de los Indios de Mayagüez. Ralph Citarrera concluyó ya su labor en lo que respecta al desafío de esta tarde. Zurdo contra zurdo, Perry contra Milton Thompson. Aquí viene el lanzamiento y le están cantando el primero. Se lo cantó Pamela Postema, esperanzada en ser la primera mujer árbitro en el béisbol de Grandes Ligas. El toque bonito ahí por la tercera base y se la están dejando en la mano tanto al Israel Quiñones como al lanzador Pat Perry. Así que sencillo el batazo para Milton. Muy bien logrado por Milton, que es un hombre que no ha estado tocando con mucha regularidad en nuestra pelota de Puerto Rico, pero que es un magnífico tocador. Es el equipo de los Bravos de Atlanta, el corredor que está en la primera base, Milton, y ese es el zurdo Pat Perry, que estará enfrentándose en esta oportunidad a Tom Lowndes. Todo esto a través de Guapa Televisión, Primera en Deporte. Esta noche recuerden la continuación de la serie de playoffs en nuestro serie de eventos en deportes en el fútbol profesional norteamericano. Si sí, Milton, el hombre que acaba de tocar, logra capitalizar esa situación, pues no hay duda de que tendrá un gran futuro en la pelota, porque con esa velocidad pues estará envasando más aún, siendo bateador zurdo, pues es una buena situación para él que le logre sacar provecho a ese tipo de recurso al tocar más a menudo. Recibiendo la primera pelota mala, Tom Lowndes, bateando aquí por los Leones en la segunda mitad de la sexta entrada. De lado Perry, dejando allá a Milton en la primera base. Recibe la segunda pelota mala, Tom Lowndes, allá buscando la señal de Vito Conde en la tercera base. Pat Perry lanzando por los Indios de Mayagüez, de lado, velando a Milton. No despega mucho Thompson. Batazo hacia el bosque de la izquierda, Tombar ya lo localizó y captura para el primer out. Segundo out, debo decir. Permanece en la inicial con dos outs Milton, cuando el turno es para Cheo Cruz. José Cheo Cruz, que le conectó tres hits al lanzador inicialista por el equipo de los Indios de Mayagüez, Ralph Citarrera, 324 cuadrangulares, 18 carreras empujadas
para José Cheo Cruz. Así que ahora zurdo contra zurdo, Pat Perry contra Cheo. Vamos a ver si Pat Perry tiene algún recurso que pueda ser efectivo contra Cheo. Recibe Cheo la primera pelota mala. Tiene la ventaja que es zurdo, es la primera vez en la tarde que Cheo ve un tipo de tirador. Está sustituyendo Perry a Citarella, que en breve le daremos la información de su actuación en las primeras 5 entradas que trabajó. Perry de lado, velando allá en la primera base a Milt Thompson, el tiro a primera base, quieto, no hay novedad allí. No es por el hecho de que sea un zurdo difícil, sino que es un que pocas veces tú te enfrentas a zurdo, o sea, la mayoría de las veces son frente a derecho, la gran cantidad de ellos es la que hay aquí en Puerto Rico, y te hace más fácil hacer los ajustes ofensivos. Citarella se despidió del juego con 5 entradas, permitiendo 9 indiscutibles, total de 4 carreras, ponchó a 4 leones y otorgó 5 boletos gratis. 1-1 el conteo para Cheo Cruz, el lanzamiento anterior fue magnífico, esquinita afuera. Se vira allá a la primera base, quieto. Lo cantó allá en primera base José Cheo Morales, árbitro puertorriqueño, nuestro único representante en el béisbol organizado de los Estados Unidos. De lado Perry. Segunda pelota amada para José Cheo Cruz, el pelotero de Puerto Rico, en una gran campaña para los Leones de Ponce en esta temporada. En todas las facetas del juego, lo que concierne a la ofensiva, el muchacho está produciendo. El lanzamiento de Perry, conecta roletazo por el jardín corto, hacia el frente Losado, la tiene, el disparo a la primera base, y se produce así, amigos, el tercer out. Han finalizado 6... Brillante, magistral, tremenda. En 6 entradas que ha lanzado Núñez, que precisamente estamos viendo los líderes en efectividad. Vamos a señalar que Guzmán es el líder también de los Indios de Mayagüez con 1.55. Juan Roberto Agosto tiene 1.84. Ed Wagner, derecho del equipo de los Lobos de Arecibo, tiene 1.92. Vámonos con Núñez. Núñez en 6 entradas, bien llovía, ha permitido solamente 1 carrera. 4 indiscutibles, ha ponchado 6 bateadores y solamente ha otorgado 1 boleto gratis, que lo hizo a la altura de la 6ta entrada. El trabajo de Núñez hasta el momento ha sido brillantísimo y ya ha trascendido la 5ta entrada, demostrando de que tiene la estamina, la resistencia para trabajar para de forma normal y efectiva como un tirador starter que pueda completar el juego, aunque ni corto ni perezoso. El dirigente Alvin Jackson está colocando al Mambo de León en el bullpen de los Leones. Bien, Bombo Rivera, el hombre que está consumiendo su turno ofensivo. Bombo es el bateador designado. Se eliminó de 5 a 3 en su primer turno al bate y conectó fly a jardín de la derecha en su segundo turno al bate, de modo que está por tercera ocasión frente a Edwin Núñez. Ahí está Mambo, al son del Mambo, pero en esta oportunidad estará pendiente de lo que pueda hacer Núñez, tal vez la cantidad de lanzamiento que haya realizado hasta el momento y cómo se sienta verdaderamente el muchacho. De foul el batazo para el Bombo Rivera, pero sumamente peligroso para allá por el jardín de la izquierda. ¿Qué poder tiene el Bombo Rivera? Uno de los puertorriqueños de más poder en toda la historia. O sea, no es cuestión del béisbol de ahora. En toda la historia, Bombo Rivera hay que incluirlo en los puertorriqueños de más poder. O sea, su condición física es extraordinaria. Es un hombre de una condición física excelente, muy resistente, musculoso, y es un hombre que ha demostrado en todas las ligas, a menos en circuitos del béisbol organizado en los Estados Unidos, en México, que tiene poder y que es un jorronero. Fíjate, Bombo va para Japón el próximo año y en Japón se le paga buen dinero a ese tipo de pelotero que tiene poder, que puede sacar la pelota por encima de la cerca. ¿Usted recuerda cómo se llama el equipo que va a jugar? No me recuerdo. Se llama los Búfalos de Quinteso y están en la Liga de la Costa del Pacífico. Allá hay 2 ligas, la Liga del Pacífico, la Liga Central. En la Liga Central juega Cirilo Cruz. Bombo Rivera estará jugando en la Liga del Pacífico y no es de dudar de que Bombo pueda conectar muchos jonrones allá en Japón. Bueno, se está ponchando el Bombo Rivera, le echamos más lejos, hablamos también del que el hombre se está ponchando aquí en la primera del séptimo, en la que llaman de la suerte, el turno para Luis Raúl Quiñones. Luis Raúl lleva de 2-0 en el partido, conectó fly a jardín de la izquierda en su primer turno al bate y murió de segunda a primera en su segunda oportunidad al bate. Me dijeron, Bobby, que los muchachos y tú se comieron una carnecita al pincho ahí
barbacoa hecha por el buen amigo ya, maleante sí. Ahí de los Leones de Ponce. Vamos a darle las gracias a Canelo, el encargado de la propiedad aquí en Canelo. Los Leones de Ponce, que fue quien nos preparó esa carne. Sí, tremendo, tremendo colaborador en el deporte. Independientemente que al concluir el juego tengan que ir a buscar Pepto Bismol y ponerse en condiciones, no hay lugar a duda de que Canelo es un magnífico hombre que recibe a los buenos deportistas. No solamente en el béisbol, sino también lo hacía con los Leones de Ponce antes de que lo se santiara. Bien amigos, el conteo para Luis Raúl Quiñones es de 3 bolas sin strike, así que... Voy a ver si yo se puede buscar a Canelo, que está por ahí en el dugout del equipo de los Leones de Ponce. En el hoyo, Edwin Núñez frente al bateador Luis Raúl Quiñones. Aquí viene el lanzamiento y no le pudo cantar el automático Pamela Postema porque era mala. Va cuarta pelota mala para Luis Raúl Quiñones. Se instala en la inicial con boleto gratis. Tú sabes una cosa, que Canelo siempre se ponía... Ahí está Canelo con una... Con la toalla, siempre se ponía el uniforme de León, pero la situación de los Leones, como está malita, ahí está Canelo, está malita este año, el uniforme ese lo tiene escondido en un baúl. Ahí está el gran Canelo. Bien, saludos a ti familia, magnífica persona. Guillermo Bonilla, el hombre que está consumiendo su turno ofensivo, recibe la primera bola de parte de Edwin Núñez, que ha dominado la situación aquí esta tarde en el parque Paquito Montaner, y Alvin Jackson, el dirigente de los Leones de Ponce, va a charlar con él. ¿Pudiera, calentando, sí, pudiera haber, perdona, pudiera haber algún tipo de cambio, no empiece el hecho a que está dominando Núñez, ha confrontado dificultades, ahí está en pantalla al son del mambo en el bullpen del equipo de los Leones de Ponce, y si usted tiene un estelar relevista de esa naturaleza, Ponce no puede darse el lujo de perder un desafío más en lo que resta de la campaña, pues es para observar de cerca a Edwin Núñez con su trabajo, al menos por ahora. Va a continuar observándolo de cerca el dirigente Alvin Jackson y le dijo a Mambo de León que acelere su calentamiento allá en el bullpen. Sí, le han dado un voto de confianza. Mambo ha lanzado bien este año, tiene 3 victorias y 2 reveses y 1.99 de efectividad con 3 juegos salvados. Edwin Núñez frente a Guillermo Bonilla. Aquí viene el lanzamiento para Guillermo y se lo están cantando, se lo cantó Pamela Postema. Guillermo buscando la señal de Orlando Gómez en la línea de coach de tercera base, quien lleva ya 2 años consecutivos dirigiendo en el béisbol AA en los Estados Unidos, en la Liga del Texas. Dirigió al equipo Burlington el pasado año, equipo en el que milita también José Guzmán, el magnífico lanzador de los Indios, que pertenece naturalmente también a esa organización. Fue firmado por Orlando. 2-1, 2 bolas, 1 strike, el conteo para Guillermo Bonilla. Está conectando batazo de hit hacia el bosque de la derecha. Había jugada de bateo y corrido. Se detiene en la segunda base de Luis Raúl Quiñones. En la inicial se instala Guillermo Bonilla. Demostrando sin lugar a dudas, Guillo, hasta el momento, de que tiene la condición ya necesaria, el timing ofensivo, para al menos ir a un sprint training y lucir con buenas facultades y, naturalmente, aumentar sus opciones a mantenerse en un equipo de las mayores. Esto va a ser todo para Núñez. Viene Mambo de León a sustituirlo. Vamos a unos mensajes. ¿Qué rasura ahora usa? Good News de Gillette. Good News. ¿Y afeita bien? Tremenda. Sus 2 navajas Gillette te dan una afeitada bien suave. Mira. Oiga, préstame una. Good News, la única rasuradora desechable con 2 navajas Gillette. ¡Qué tronco de afeitada! Amigos, en pantalla el derecho Luis de León, el Mambo de León, de los Leones de Ponce, con 3 victorias, 2 fracasos, ha trabajado en 27 y un tercio de entradas, ha permitido 21 indiscutibles, le han anotado 8 carreras, 6 de ellas limpias,
ha tolerado 2 jonrones, ha otorgado 9 boletos gratis, ha ponchado a 19 y su efectividad magnífica. 1.99, el Mambo se presenta en el juego número 21, relevando a Edwin Núñez, que realizó una tremenda labor. Núñez, en 6 entradas y un tercio, permitió solamente una carrera, con un total de 5 indiscutibles, ponchando 6 bateadores, otorgando 2 boletos gratis. Los corredores en la segunda base, Luis Raúl Quiñones, Guillo Bonilla en primera, son de la entera responsabilidad del derecho Núñez. Bien, amigos, hay un out, hombres en primera y segunda para el equipo de los Indios de Mayagüez. Jamie Nelson, que lleva de 2-2, es el hombre que viene a consumir su turno ofensivo. Mambo de León, estelar relevista corto de los Padres de San Diego y de los Leones de Ponce. Jamie Nelson se sale. Los dos equipos tienen buenos relevistas cortos. El equipo de Mayagüez, Juan Agosto de los Medias Blancas de Chicago, relevista corto, que nos señalaba antes del comienzo del partido que estaba tratando de perfeccionar el screwball, el lanzamiento de tirabuzón, para adquirir clase estelar allá en la Liga Americana. Le cantan el primer strike a Jamie Nelson. Todo el mundo quiere aprender a tirar ese lanzamiento. Yo creo que Rubén Gómez puede buscarse una igualita buena ahí. Juntar una escuela, la escuela de screwball de Rubén. Estoy hablando en serio. Es el maestro en ese tipo de lanzamiento. Y es el lanzamiento que muy pocos batean en el béisbol de las mayores. Una industria de muchos millones de dólares, donde un hombre como Gómez, tutor de ese tipo de lanzamiento, pudiera capitalizar esa situación. Es correcto. Y no quiero ser tu agente con ese señalamiento, o sea, él puede negociar con sí mismo. Pero es correcto, es lo que convirtió a Miguel Cuellar en un hombre de clase estelar en la Liga Americana, con el equipo de Houston. Cuando él estaba, era más bien un tirapiedra. Cuando llega a la organización de los Orioles Deportivos, domina a la perfección ese screwball, ayudado por Rubén Gómez, según él mismo manifestara, y Rubén se convierte en una clase estelar. A Agosto ayudó bastante, Cuellar ayudó a Agosto, a Guillermo Hernández, en definitiva que se va pasando de generación en generación. Mambo de León, el montículo por los Leones de Ponce, que están dominando 4 carreras por una aquí en la primera del séptimo, la que llaman de la suerte, los Indios la necesitan. Jamie Nelson bateando por los Indios. Está conectando batazos a Jardín Central, hacia el frente viene Milton, la ve picar al frente, no la puede retener, está entrando en carrera Luis Raúl Quiñones, hacia tercera Guillermo Bonilla, el disparo va a la segunda y entró una carrera con el sencillo de Jamie Nelson. El partido se encuentra ahora 4-2. Bien, y es el tercer indiscutible que conecta. Jamie Nelson se confió mucho, demasiado tal vez, en esa jugada en el jardín central. Milton Thompson, era un batazo débil que picó al frente, pero la bola se desvió, y ante la confianza de Thompson, al menos desde aquí podemos observarla, no tuvo la reacción y el reflejo necesario para coger la pelota, no con la bola desnuda, con la mano desnuda, sino con el guante, para al menos buscar opción a la jugada en el plato de Guillermo Bonilla, que de Luis Raúl Quiñones, perdón, que anotó en carrera, resultando ser la segunda carrera que anota el equipo de los Indios de Mayagüez. Esta hay que acreditársela a Edwin. Bueno, y los Indios están vivos y siempre lo han estado en toda la temporada, por eso están ahí dominando a galope a 5 juegos. Le han sacado de ventaja a los Criollos de Caguas. Willy Lozado, que clase de noveno bate, es el hombre que viene a consumir su turno ofensivo en este momento frente a Mambo de León. Y los Indios han ganado 10 de sus últimas 12 presentaciones, o sea que es el equipo más caliente, está en la primera posición y se está despegando. Buscando la señal allá Willy Lozado, del coach de tercera base Orlando Gómez. Los Indios tienen corredores en las esquinas con solamente un out. Interesante el desafío en este momento aquí en el parque Paquito Montaner. Allá Mambo le pide a Morris que venga a charlar con él, tratar de ponerse de acuerdo de cómo lanzarle a Willy Lozado. Continúa el zurdo Ed Orwin calentando allá en el bullpen del equipo de los Leones de Ponce. Jackson sabe que esto es vital para él. Los desafíos que le restan a los Leones de Ponce, no pueden perder uno más. Segunda pelota mala para Willy Lozado. Los Leones dominando 4-2 aquí en la primera del séptimo. Mambo de lado. Aquí viene el lanzamiento y se lo están cantando. Primer strike para Willy Lozado. Detrás de Willy comenzará la tanda ofensiva de los Indios, John Cangelosi.
Federal, que vendrá a consumir su turno ofensivo detrás de Willy Lozado, que pertenece ahora a los Cardenales de San Luis en la Liga Nacional. Willy con la esperanza de estar detrás de Ozzie Smith como segundo jardinero corto en esa organización. Además puede desempeñarse en la segunda, la tercera, un buen utility para esa organización de los Cardenales de San Luis. Y le cantan el segundo. Se nivela el conteo a dos para Willy. Dos bolas, dos strikes. En la primera del séptimo. Importante tener un noveno bate que haga contacto con la bola como lo es Lozado, que hace que el lanzador tenga que trabajar en todo momento y no tenga nadie para descansar en la alineación. Dando batazo de foul por la primera base, Gilberto Vargas localizándola y la tiene para el segundo lado. Viene, al menos logró sacar al peligroso Willy Lozado, que había conectado un doblete impulsador en dos presentaciones, y tiene que fajarse ahora con John Cangelosi, pero hay dos outs. Aunque Cangelosi no ha estado muy efectivo en esta tarde, recibió boleto gratis en la sexta entrada para haberse ponchado tirándole en la primera y en la tercera. John Cangelosi, a pesar de esos dos ponchetes, pues luego de recibir la base por bola, se robó la segunda base. Es un hombre que produce como quiera, aunque no conecte limpiamente. John Cangelosi ahora tiene la oportunidad de empujar carrera con hombre en tercera base, Guillermo Bonilla, con dos outs. Le cantan el primero a Cangelosi. John Cangelosi, su mamá es de aquí. Cangelosi con sangre italiana y puertorriqueña. Aquí viene el lanzamiento de Mambo y es bola. Corredores en las esquinas para los indios de Mayagüez en la primera del séptimo con dos outs. Mambo con calma. Buscando la señal de Morris, de lado. No despega mucho Nelson allá en primera. Aquí viene el lanzamiento. Segunda pelota mala para John Cangelosi. Hombre diminuto, 5 pies, 7 pulgadas. ¿Te acuerdas de Albie Pearson? Uno de los más pequeños. Pearson tenía, junto a Pate, siempre se decía 5'3", 5'4", en estatura. Pearson era guardabosque, Pate, que era campo corto, el equipo de Kansas City. Pero ambos eran jockeys en este tipo de deporte. Está conectando batazos por el jardín de la izquierda. La pelota va a los stands. 2-2, dos bolas, dos strikes, el conteo para Cangelosi, que tiene dos ponchetes en el día de hoy. Eso está desapareciendo en la pelota. Los escucha, se ven tentados en firmar a muchachos de estatura, corpulento, como es el caso de Ricky Torres, también lo fue el caso de Edwin Núñez, muchachos que tengan la fortaleza física y el alzamiento en su condición de atleta para poder bregar este béisbol de Estados Unidos, que es muy fuerte. Y está levantando alto fly en el infield, localizándolo a la segunda base Tom Lawless, también Edgardo Romero, y es finalmente Edgardo Romero, el jardinero corto, el que la captura para el tercer out. Han finalizado 6 entradas y media, 4-2 al comando los Leones. Equipo de los Astros de Houston, antes de ser incorporado al béisbol de la Liga Americana, tenía una buena bola rápida, una magnífica en curva, y posteriormente fue que ya en la postrimería de su carrera comenzó a definirse como un magnífico tirador del famoso screwball, y se convirtió realmente en un ganador del premio Cy Young en uniforme de los Orioles de Baltimore y uno de los mejores exponentes del béisbol latinoamericano en mucho tiempo. La grandeza de él con Houston es que Houston no bateaba, un equipo de poca ofensiva cuando él estaba, y fue un buen ganador en esa organización. Y sigue sin batear. También. Por lo menos no tiene todavía ese poder honroneril. Bueno, amigos, vamos para la segunda mitad de la séptima entrada. Y hablando de ponche, fíjate, me extraña, Jim Lewis del equipo de los Cangrejeros de Santurce es el líder con 39, un hombre que no tiene una gran velocidad. Randy Neiman de los Lobos de Arecibo con 37, y con 33 Rich Montiglione de los Metros de San Juan. Rod Díaz, el hombre que está consumiendo su turno ofensivo aquí para los Leones en la séptima entrada, la que llaman de la suerte. Los Leones pues están dominando a los indios 4-2. Lanzando el zurdo Pat Perry por los indios de Mayagüez, relevó a Ralph Citarella. Perry en
entra de frente buscando la señal de Jamie Nelson. De árbitro principal, Pamela Postema. 2-1, 2 bolas, un strike, la cuenta en Deer. Perry es otro de estos jugadores que pertenece a los Cardenales de San Luis. Este año estuvo trabajando con el Louisville, logró 4 victorias en 7 decisiones con efectividad de 2.21. Nivelado el conteo para Deer, 2 bolas, 2 strikes. Detrás de él vendrá a consumir su turno Julián Pérez. El zurdo Deer, señales con Jamie Nelson. Para Rod Deer, aquí viene el lanzamiento, es bola bajista. Perry, Pat Perry lanzando por los Indios de Mayagüez frente a Rod Deer, el hombre que está consumiendo su turno ofensivo por los Leones. Y recibe la base por bolas. Deer, camino a la primera base. Se envasa Rod Deer aquí, iniciando la tanda ofensiva para los Leones de Ponce. Julián Pérez a batear por los Leones. Es la tercera base por bolas, de hecho, en 4 presentaciones en la caja de bateo que logra el importado Rod Deer. Aquí en el cierre de la séptima entrada, dominando el equipo de los Leones de Ponce. El marcador con 4 carreras por 2. Está la ofensiva. Julián Pérez. Pérez tiene par de carreras impulsadas con sencillo en la primera y con doblete en la quinta. En adición, anotó en carrera en esa entrada. De lado allá Pérez, lanzamiento es bola, la primera pelota que le sirven a Julián Pérez. Guamague le toca rápidamente. Luis Raúl Quiñones y Sid Green vinieron hacia el frente. Los Leones de Ponce, que han estado jugando un béisbol pésimo en esta temporada, al frente en esta ocasión frente a los Indios, y la jugada de toque permanece en el ambiente. Segunda pelota mala para Julián, buscando ya la señal Julián de Huito Conde, a ver si permanece la señal o si se la cambia. Perry, el lanzamiento, está poniendo el toque, precisamente Perry que viene a cubrir el disparo a la segunda base y lo fusilan allá en segunda para el primer out. No funcionó el sacrificio. Bien, se fajó rápidamente el zurdo Perry con el toque de Julián Pérez, pero el toque fue algo duro de frente, fácil para hacer el volteo del lanzador Perry, que sacó al corredor Rob Deer, que no es ningún velocista en esta liga, así que permanece hombre en primera con un out en este cierre de la séptima entrada. Y a la ofensiva, Efraín Vázquez, que se presenta por primera oportunidad en la tarde a la derecha. Bien, a la zurda Efraín se fue de 2-0, recibió un boleto gratis en su primer turno, posteriormente murió con fly a jardín central y luego con rolling a la segunda base. De 2-0 en la tarde para Efraín Vázquez. Está conectando un flycito por la primera base, Sid Green hacia atrás en territorio foul y la captura, segundo out del inning. Edilberto Vargas, el hombre que viene a consumir su turno ofensivo ahora. Edilberto tiene ponche en su primera oportunidad al bate, conectó sencillo en la tercera entrada y sencillo también en la quinta. De 3-2 en el partido para Edilberto Vargas, el cuarto bate, el séptimo bate, debo decir, de los Leones de Ponce. Hay un elemento nuevo en el equipo de Ponce, fíjate que se ha mantenido bateando Thompson, que tiene 2 indiscutibles, Cheo, que tiene 3 indiscutibles, pero han despertado en este desafío al menos Julián Pérez con par de imparables, 2 carreras impulsadas, 1 anotada, y Edilberto Vargas con 2 indiscutibles, 2 carreras impulsadas. Tal vez pueda haber una reacción que pudiera ser tarde para el equipo de los Leones de Ponce, pero tanto Vargas como Pérez como Efraín Vázquez tienen que producir para que este equipo, unido a Lowles, que no está produciendo, a Cheo Cruz y Milton Thompson, puedan echar el resto. Sí, la diferencia entre el equipo que ocupa la cuarta posición, los Metros de San Juan, y los Leones de Ponce y los Lobos de Arecibo, que están en la última posición, es de 5 partidos. Pato de lado, esperando al jugador de primera, Julián Pérez, que no despega mucho. Mirado el conteo 1-1 para Edilberto Vargas, con 2 outs aquí en la segunda del séptimo, 4-2 ganando los Leones de Ponce, aquí en el Paquito Montaner. Segunda pelota mala para Edilberto Vargas. Dando la señal allá de Huito Conde.
Y se instala de nuevo Edilberto Vargas frente a Pat Perry de los Indios del Mayagüez, quienes pierden 4-2 en la segunda del séptimo. Corriendo en primera, Julián Pérez. Descolgado ahí con ese lanzamiento, Edilberto Vargas le quitó velocidad Pat Perry y lo descolgó. En la tercera de los Indios de Mayagüez está Luis Raúl Quiñones en el campo corto atrás, Willy Lozado. En la segunda, Guillermo Bonilla, y cubre la inicial Sid Brin. Es el cuadro interior de los Indios de Mayagüez. Se vira primera base Perry, no hay novedad. Lloviznando nuevamente aquí en el Montaner. Detrás de Gilberto Vargas vendrá Edgardo Romero, el jardinero corto de los Leones de Ponce. Foul atrás para Gilberto. Hay un derecho calentando allá en el bullpen del equipo de los Indios de Mayagüez. El especialista en relevo de los Indios, Dave Compart, está calentando su brazo allá en el bullpen. Leiva no quiere tomarse ningún riesgo. Puede esperar una reacción vigorosa en la parte final del juego del equipo de los Indios. Ahí está en pantalla el derecho Dave Compart, el relevista de los Indios. Está conectando un batazo de hit hacia el bosque de la izquierda. Entre dos el batazo, pisa la segunda Julián Pérez. Julián Pérez se impulsa hacia la tercera y lo están enviando hacia la goma. Hasta segunda Edilberto Vargas, y está entrando en carrera Julián Pérez con la quinta carrera de los Leones de Ponce. Así que sigue produciendo en el día de hoy Edilberto Vargas. Bien, ese es el tercer indiscutible que conecta Edilberto Vargas, la tercera carrera impulsada para él en el desafío. Y los Leones de Ponce han combinado muy bien la ofensiva de dos hombres que habían estado sumidos realmente en un slump ofensivo. Tanto Vargas como Pérez en su combinación han producido un total de 6 indiscutibles, 2 carreras anotadas y un total de 5 carreras impulsadas. Realmente tremenda la actuación ofensiva tanto de Julián como de Vargas. Edgardo Romero, el hombre que está consumiendo su turno ofensivo, una de las razones para las cuales los Leones no han tenido el año que su fanaticada esperaba que tuvieran, ya que Edgardo ha estado prácticamente inactivo durante toda la temporada. Le cantan el primero y naturalmente este equipo de Ponce necesita del bateo de Edgardo, de su fildeo y de su capacidad de liderazgo en todas las facetas del juego en el equipo. Gerardo Pérez chequeando allá en la segunda base a Gilberto Vargas. Aquí viene el lanzamiento y recibe la primera ola. Una bola, un strike, el conteo para Romero. Detrás de Romero el turno será para Ángel Mores. De lado Perry. Segunda pelota mala para Edgardo Romero de los Cerveceros de Milwaukee. Pelotero sumamente capacitado que juega la pelota de forma inteligente. Tercera pelota mala para Edgardo Romero. Es un magnífico candidato Romero cuando abandona el béisbol para convertirse en escucha, en coach y posiblemente dirigente en nuestra pelota invernal. Es un muchacho de mucha capacidad. El lanzamiento de Perry, está recibiendo Edgardo Romero la base por bolas. Hombres en primera y segunda con dos outs cuando el turno es para Ángel Mores, receptor de los Leones de Ponce. Nick Leiva, el dirigente de los Indios de Mayagüez, va a conferenciar allá con Pat Perry en el montículo. Amigos, vamos a pausar para unos interesantes mensajes y en breve seguimos con ustedes. Santo Domingo, Miami, Orlando. Cada año, miles de puertorriqueños viajan cómodamente con solo mover un dedo. Eastern, buenos días. Puerto Rico vuela en alas de Eastern, porque solo Eastern le ofrece más vuelos sin escalas a más ciudades en Estados Unidos, con más novedosos servicios para ahorrar tiempo y dinero, como pase rápido y el plan de bonificaciones para el viajero frecuente de Eastern, las alas de América. Gillette. Con cabeza giratoria, mantiene su doble hoja más tiempo en contacto.
dándote así afeitadas más al ras. La afeitada perfecta para los contornos de tu cara. ¿O ibas a llamar a la policía a poner una querella contra tu ex nuera? No. Iba a contratar a alguien que eliminaría este estorbo para siempre. El hecho de haberse declarado culpable hace de un acusado culpable ante la ley. Sea usted el juez este domingo a las 10 de la noche. ¿Fue en realidad Ramiro el culpable, su madre celosa de Isabel o acaso? Papá, te ve contigo. Otra vez, gracias por seguir apoyándonos en nuestro esfuerzo de ofrecerles la mejor programación. Gracias, porque somos primeros en el horario de la novela a las 8 de la noche. Primeros en programas de juegos, primeros en comedias, primeros en películas, primeros en noticias, primeros en el horario estelar. Gracias otra vez y recuerda que estamos contigo siempre. Bien, el derecho Dave Gomper comienza aquí a trabajar a la altura de la séptima entrada con dos outs. Se estará enfrentando al receptor Ángel Morris. Bobby. Bien, el récord del lanzador Dave Gomper, una victoria, dos reveses, 2.35 de efectividad por la segunda base. Guillermo Bonilla, el mismo, pisa la segunda base y se produce así el tercer out. Amigos, han finalizado siete entradas completas, 5-2 al comando los Leones. Vamos a aprovechar la oportunidad para todos los buenos amigos allá en la Sultana del Oeste, un área que yo tuve cerca de 5 años en mis estudios, así que aprovechar la oportunidad, una gran cantidad de buenos amigos, maestros del colegio, recinto universitario de Mayagüez, muchas felicidades, un próspero año 1985, a nombre de Rafa Bracero, mi compañero de batería Bobby Angleró, todo el personal técnico, también a los buenos amigos y mejores compañeros del área sur, todos los compañeros de la prensa, oficiales del gobierno que siempre nos reciben y nos tratan tan amablemente en nuestro vagar por este deporte en las diferentes transmisiones de Guapa Televisión en diferentes puntos en la isla. Vince Coleman a la ofensiva frente a Mambo de León y como es natural en la grama interior velándolo cerquita y Julián Pérez. El muchacho toca, toca y toca. Yo creo que tiene condiciones de músico porque le gusta tocar mucho. Vince Coleman tiene 2 ponches en el día de hoy. El problema de él va a ser ese. Tiene que llegar a primera para convertirse en un gran robador de base. Le dio en el guante a Mambo de León y lo que pudo haber sido un out en la primera base se puede convertir en un dolor de cabeza para el derecho relevista Mambo de León, con ese joven corriendo en la primera base que corre y corre con hombre en primera mediante indiscutible a la ofensiva Tommy Dunbar. Dunbar ha fallado en 3 turnos, se punchó en la primera entrada, fly al bosque de la izquierda en la cuarta, a la tercera base en el sexto. Recuerden esta noche la continuación de las series de playoff en el fútbol profesional. Los Steelers frente a Denver. Quieto en primera, una piedra ya, fue lo que puso Mambo para primera. Retorno a la pelota de Gilberto Vargas. Hombre en primera, corriendo Coleman. Esos muchachos tienen luz verde todo el tiempo y lo sabe Mambo. Independiente del juego esté 30-0, está corriendo como un loco Coleman todo el tiempo. Coleman, Pendleton, Cangelosi. ¡Se fue! ¡No lo coge nadie! Había llegado ayer. De pie. Llegó ayer Coleman de pie y se está arreglando ahí el casco ahora. Coleman, dice, no, no se va. Tiene que hacer relevo Morris para sacar a Coleman. La número 21 para Vince. Líder en ese departamento en la liga. Tanto Cangelosi como él están luchando arduamente, junto a Henry Cotto también, por el liderato en ese departamento. Bien elevado en el cuadro de parte, la tercera base, Julián Pérez. Te la dejan a Julián, el primero de la entrada. La importancia que es para un abridor
tener esa capacidad para robar base, porque eso es como haber conectado un doblete. El hombre llega a la primera base, se roba la segunda, un doble. Y el problema es que el hombre corre como independientemente de cómo está el juego, quitándole un poquito de concentración al lanzador y creando tal vez situaciones en la colocación de la mecánica defensiva del cuadro interior ante un hombre que va a estar a la expectativa de robarse la intermedia. Bien, Mayagüez, aunque está abajo 5-2, tiene este hombre, y este hombre sí que tiene poder. Ahorita la pegó cerquita ya de los letreros en el condominio, que la capturó en la zona de prevención Cheo Cruz. El primer strike para Sid Breen. Breen ha fallado en tres turnos. Sid Breen tiene un total de 4 cuadrangulares en la campaña, líder en ese departamento en el equipo de los Indios de Mayagüez. Luis Pombo Rivera con un total de 7. Los Indios comenzaron el día de hoy con 21 cuadrangulares, cuartos en ese departamento en la liga. Los Metros de San Juan son los líderes en ese departamento con 36. Afuera el lanzamiento parejo de uno, y el Pombo Rivera en adición a esos 7 tiene 2 en 3 abonos. Es realmente colosal la resurrección del Pombo Rivera en estos últimos días de campaña, que ha ayudado a Mayagüez a llegar al tope y despegarse. Tremendo movimiento del Mambo de León, pero prácticamente fue eso mismo, una práctica de tiro ahí con Edgardo Romero, porque Coleman retornó, ¿y de qué forma? Es un robador de bases natural, un jugador excitante. Ese señor en pantalla, Vince Coleman, pertenece al San Luis, y pudiera estar este año con el equipo grande. Bien elevado, pero fácilmente, Thompson capturando el batazo. Coleman se amague, pero que va. El segundo a la entrada, con 2 hombres eliminados a la ofensiva, precisamente Jesús el Bombo Rivera. Con un total de 36 carreras empujadas en la temporada del desafío de hoy. Es el líder en ese departamento. El Bombo Rivera en un retorno tremendo en esta parte importante de la campaña. El Bombo ya militó en las mayores, en la Liga Americana, con Minnesota, donde fue realmente un jugador muy popular, hasta el extremo de que se le sacó una canción en honor a su magnífica actuación allí con Minnesota, y más aún a su gran dedicación hacia la fanaticada de esa área en Minneapolis. Fácilmente para el Mambo de León, se va a producir el tercero de la entrada en este tope de la octava entrada, que se va con 0 carreras, finalizan 7.5, dominan los Leones, 5 allá de que cuando el humo está saliendo vertical, aparentemente está saliendo vertical, pero hacia abajo, y no sale fuera de las chimeneas. Comper se está enfrentando a Milton Thompson. Son chistes mongo en esta época de Navidad, enseñados por Juaco, una de las grandes segundas bases que ha visto el equipo de Guapa Televisión en mucho tiempo. Patazo hacia la zona central, Cangelosi fácilmente produce el primero de la entrada. Queremos decirle que ese equipo perdió la franquicia. Hay un out en esta parte final de la octava entrada. Tom Lowles a la ofensiva, seguido de Cheo Cruz. El wind-up del lanzador Dave Gomber es bastante peculiar. Vamos a que los amigos televidentes estén pendientes al mismo. Es un wind-up, tal parece, en cámara lenta. Si tiene como un hesitation motion parecido, pero en ocasiones, dependiendo del tipo de lanzamiento que hace Comper, que sin lugar a duda ha sido un hombre clave lo que respecta a su trabajo de relevista para la tropa de los Indios. Hasta el extremo de que del total de 8 juegos preservados que tiene el staff monticular de Nick Leyva, 6 de ellos es para Comper, está en la segunda posición, el líder lo es el puertorriqueño Agosto. Por el campo corto, en el bound bajito, lozado por la vía 63, elimina a Gomper a Tom Lowles para el segundo out de la entrada, y Cheo Cruz, que solamente ha sido dominado en una oportunidad en la sexta entrada, tras conectar 3 indiscutibles, entre ellos un doblete, anotando las 3 primeras oportunidades que se envasó, viene por quinta ocasión. En ese último lance de Willy Lozado, la bola en el último momento se le fue hacia la derecha, pero él, pues, de forma efectiva pudo hacer el lance sin problema alguno. Lo importante para ese tipo de batazo es prever,
no partir de la premisa de que va a venir con el van bueno, sino tú estar a la expectativa de que puede o coger para la izquierda o coger para la derecha. Y entonces los reflejos tuyos están despiertos y la acción de prevención produce un mejor fildeo. Una de las cosas más extraordinarias que yo he podido ver es el trabajo de Ozzie Smith en la prevención defensiva. El hombre siempre está en juego. Para batear 220 y ganar tanto dinero y ser regular en las mayores, pues hay que tener bastante. En adición a que el hombre en cualquier circo del mundo pudiera ser el maromero estelar. ¿Tú sabes qué es maromero? Sí, sí. Maromero por excelencia, no en el béisbol. Es un hombre que durante sus años de infancia practicaba cosas de circo. Parece que se colaba en un circo cerca de su casa y se convirtió en un maromero. Es el segundo strike en Cheo Cruz. Está arribando nuevamente el sol aquí en esta parte final de la octava entrada. De Comper frente a Cheo Cruz. Por la segunda base, fácilmente para Bonilla. Por la vía 43, 1, 2, 3. Retira Comper a los Leones en este cierre de la octava. Los Leones permanecen al frente y dominan 5-2. Good news, de Gillette. Good news. ¿Y afeita bien? Tremenda. Sus dos navajas Gillette te dan una afeitada bien suave. Mira. Oiga, présteme una. Good news, la única rasuradora desechable con dos navajas Gillette. ¡Qué tronco de afeitada! Bien amigos, vamos para la primera mitad de la novena entrada, la última oportunidad para los Indios de Mayagüez. Mambo de León luciendo efectivo ahí en el montículo de los Leones de Ponce, aquí en relevo, habiendo relevado a Edwin Núñez, que también lanzó en gran forma. Comienza esta última oportunidad para los Indios, Luis Raúl Quiñones, detrás de él Guillermo Bonilla y Jamie Nelson. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. Esta ofensiva de los Indios siempre produce, aunque están abajo en el marcador, 5-2. Tienen a tal vez el mejor relevista que pueden presentar los Leones en estos momentos y uno de los mejores en la liga, el Mambo de León. Quiñones ha fallado en dos turnos oficiales, recibió boleto gratis en la séptima entrada. Una de dos carreras que ha logrado registrar Mayagüez frente al picheo sureño. Bien elevado. La piden en la gran exterior, el campo corto, Romero, y la captura, marcando, amigos, el primero de la entrada, rápido aquí, en esta primera mitad de la novena entrada. Estamos a 11 minutos de las 4 de la tarde. Vamos a esperar a ver si podemos concluir el desafío para ustedes, nuestros buenos fanáticos que nos siguen siempre, independientemente de algunas veces que no podamos llegar el juego más allá de la séptima entrada. En esa faceta, en la faceta de relevo corto, los Leones de Ponce no han estado mal en esta temporada. Mambo pues tiene efectividad de 1.99, 3 victorias, 2 relevos salvados. Y el zurdo, el lanzador de relevo zurdo, pesar de que su efectividad es alta, ha salvado 8 juegos para el equipo de los Leones. Guillermo Borilla a la ofensiva frente al Mambo de León con buen picheo. Mambo, a Mambo le dicen el millonario de San Antón, por su fabuloso contrato con el equipo de los Padres del San Diego. Luis, el alto y afuera, tendrá que resolver esa problemática. De León pudiera pasarle lo que le pasó en una etapa de su carrera a Guillermo Hernández, hasta que se le brindó la oportunidad de ser el relevista estelar de un equipo. Lo que hace es atrasar la carrera de Mambo de León en sus gestiones para convertirse en un estelar relevista. Línea al guante de Julián Pérez en la tercera base para el segundo A de la entrada. Bobby, esto va rapidito, yo creo que terminamos. Mira, Guillermo Bonilla le ha dado con autoridad a la pelota en el día de hoy. Ahí se acaba de eliminar, pero con una línea durísima a la tercera base. Anteriormente había conectado dos hits, así que de 4-2 para Guillermo Bonilla en la tarde de hoy. Y el video sigue. Buen video.
El derecho, Mambo de León, frente a Jamie Nelson. Nelson está perfecto en tres apariciones. Tiene una carrera anotada, una impulsada, tres indiscutibles en el juego. Dos outs aquí en esta parte alta de la novena entrada. De León relevando a Edwin Núñez. Núñez está en la decisión. De León estaría buscando otro juego preservado. Le cantan el primero, parejo en uno el conteo. Citarella está en la decisión también por el equipo de los indios de Mayagüez. Estuvieron trabajando muy bien, por cierto, en la duración de las 6 y 5 entradas respectivamente que estuvieron en el box. El derecho de León, conteo de 1 y 1 para Jamie Nelson. Alta y afuera, ligeramente alta. Mambo de León. Este equipo de Ponce, fíjate, esta tarde ha lucido como un equipo competitivo. Muy bueno, gran picheo, gran magnífica defensa, bateo oportuno. Cheo Cruz no tenía que hacerlo todo. Cheo se unió a Thompson y recibió la ayuda de Julián y de Gilberto Vargas. En definitiva, este era el equipo de Ponce que buscaba la fanática. Línea al jardín central, más bien hacia Ray Center, levanta la pelota Milton Thompson. Están con vida los muchachos de Mayagüez. De 4-4, Jamie Nelson en la tarde de hoy, frente al picheo de los Leones de Ponce, que ha estado efectivo. Hoy han tenido buen picheo, tanto Núñez como Mambo de León, y bateo oportuno. Gilberto Vargas, pues, ha estado haciendo lo que se suponía que él hiciera en la temporada, empujar carreras, ya que es un hombre que está en el equipo para eso, un hombre con fuerza en su bate. Willy Lozado, el hombre que viene a consumir su turno ofensivo. Willy tiene un doblete en tres turnos. Batió para doble matanza en la quinta entrada, se eliminó con batazo de aire en territorio foul a Denise Lista Vargas en el séptimo. Picheo lateral pegado para Willy Lozado. Lozado tiene una carrera impulsada en el desafío. Este es el primero de un doble choque. Guapa Televisión estará brindando este primer desafío. Esperamos en su conclusión en unos breves momentos, si es que se produce. Foul hacia atrás y el primer strike en Willy Lozado. Una bola, un strike. Retorna Jamie Nelson, Eddie Vargas en la inicial. Mambo de León trabajando desde la séptima entrada. Ha permitido un total de tres indiscutibles. El Mambo de León. Al fondo Nelson despegándose en primera. Ahí está Nelson, más cerquita. Bajo la dirección todo esto de Joe Díaz, el super veterano. Abanicó un lanzamiento alto y afuera. Es el segundo strike en Willy Lozado. Los Leones a ley de un out para conseguir la victoria. Buen lanzamiento ese de Mambo hacia afuera, quitándole fuerza a Willy Lozado. Willy habla muy bien por su banda, ya lo demostró anteriormente conectando sólidamente hacia la banda izquierda, pero en territorio foul, entradas atrás. Retornan, batazo de foul, Jamie Nelson al conteo en una bola, dos strikes. Hay dos outs, parte alta de la novena entrada. Indios están abajo en el marcador, los Leones dominan 5 carreras por 2. Pamela Postema está pidiendo ahí un par de pelotas más, se mueve rápidamente. El gordito de los Leones hace indicaciones y ahí va el mascota a llevarle unas pelotas nuevas. Pamela Postema tratando de convertirse en la primera mujer árbitro en el béisbol de Grandes Ligas. El primero de la raza de color lo fue Emmett Ashford. Así que vamos a ver si ella se une a esas primeras. Nosotros esperamos que el primer puertorriqueño árbitro en béisbol de Grandes Ligas pues sea Cheo Morales, que está en el béisbol organizado. A ver hasta dónde llega el muchacho puertorriqueño. El derecho, Mambo de León. Bajito y afuera. El lanzamiento, 2-2 el conteo en Willy Lozado. Hay varios buenos prospectos puertorriqueños como árbitros también en la división a Cheo, que tienen opciones también. Todos muy capacitados, dominan el inglés. Afuera el lanzamiento y se le complica ligeramente la situación. 3-2 el conteo en Willy Lozado. Prevenido para batear detrás de Lozado, John Cangelosi, que ha fallado en 3 turnos oficiales, aunque tiene un boleto gratis y una base robada, está en el redondel de espera.
Foul contra las mallas. Tiene que retornar nuevamente Jamie Nelson. Este señor tiene de 4-4 con una impulsada y una anotada en el juego. Este es uno de dos receptores que tienen los indios que han estado trabajando bien. Este señor ofensivamente pitoco, defensivamente, y a ratos ha bateado en el clutch. Pide tiempo Willy Lozado, Pamela lo protege. Recuerden, esta noche los Steelers frente a los Broncos en la continuación del fútbol profesional. El martes, tres choques en el fútbol colegial. Boleto gratis para Willy Lozado, y ahora sí que se le complica la situación, y esto no es para menos. Sale rápidamente el dirigente, el norteamericano Alvin Jackson, a cambiar impresiones con Mambo de León. El zurdo Ed Oldwin está calentando allá en el bullpen de los Leones de Ponce. La situación es difícil, ya que Cangelosi representaría la posible carrera del empate para el equipo de los indios de Mayagüez. Aunque no tiene poder, tal vez pudiera estar haciendo swing de fuerza. Tiene un cuadrangular en la temporada John Cangelosi. Vamos a ver, se retiró Alvin Jackson. La situación está viva para los indios. Hombre en segunda, Nelson. Hombre en primera, Willy Lozado. Cangelosi. La atención arriba aquí al Parque Paquito Montaner, el relevista astro Mambo de León frente al novel jugador de clasificación AA, John Cangelosi. Bajito el lanzamiento. No ha estado descontrolado. El caso es que Pamela es muy fina en el conteo de bolas y strikes y no ha estado perforando ese diferencial en el picheo de esquina, el derecho de León. Parejo en uno el conteo. John Cangelosi. Cangelosi se ponchó en la primera y en la tercera entrada. Boleto gratis en el sexto. Fly al campo corto. Romero en el séptimo. Alto el lanzamiento. 2-1 tratando de sorprender a Cangelosi, pero no lo pudo. Cangelosi es del béisbol, jugó en el béisbol AA el pasado año en los Estados Unidos. Aquí pues naturalmente se está enfrentando a una serie de lanzadores de grandes ligas, donde naturalmente la diferencia básica, a pesar de que los de AA deben tirar duro también, deben ser que los de aquí tienen más recursos, además que van todo el tiempo por la goma. Alto el lanzamiento, la experiencia es importante, el picheo fino, el slider, el screwball. Este tipo de lanzamiento usualmente a nivel de la Liga de la Florida, clase A, AA, con raras ocasiones que envíen a alguien a buscar condición, no se produce ese tipo de picheo. Y aquí se produce más picheo por la zona del strike. El derecho de León para Cangelosi. Y le cantan otro más. 3-2 y la situación tremenda. Arribando a las 4 de la tarde. 3-2 con 2 outs. 5 carreras por 2. Domina los Leones. El derecho, Mambo de León, listo para Cangelosi. El lanzamiento y lo ha ponchado. Se poncha Cangelosi para el tercero de la entrada. Se va a la entrada con 0 carreras, una victoria de 5 carreras por 2 para el equipo de los Leones de Ponce. A nombre de los compañeros de Guapa Televisión, mi compañero Bobby Anglero, este Rafa Bracero, que los invita cordialmente a que se mantengan en...